Un segundito, que seguro que es porque está esto. A ver, no. Ah. Vale, es en... Es Dixper. Claro, es que la gracia está en que ahora... ¿Y por qué se ve así, tío? Ahí... ¿Por qué se ve así? A ver, espera. Sí, No pero... lo quiere decir. No, pero a ver, no, no, es que más que nada porque... No sé por qué se me ha quedado así un poco... El est... No sé. A ver, es que se ven dos líneas al lado, tío. Es que alucino, tío, de verdad. Uf, qué pereza. Vale. Nintendo no es potente lo que cuenta ahí. Juego tanto con la pelota que cuando se aleja demasiado me da pereza ya recogerla. A ver, Yo creo esta. que... Ah, se ve subnormal, si está bien puesto. Es que... Si en la pantalla de verdad se ve también con las dos barras. No sé por qué. Es porque estaré fuera del juego. A ver. Yo creo que está todo. Qué Todo subnormal. juntado. Qué El High subnormal. School. El Tanglewood Street de Espera, Serrano y el Afton House, ese. voy a activarme el Disper. Que así si quiere alguien cartas, le puedo pasar cartas. Ah, que es pasando cartas, eso. Claro, es como un stream loot, ¿vale? Pero como si dijésemos que te pueden joder en el juego. Hostia, eso me mola. Claro, por ejemplo, yo ahora tengo puesta la colección de terror. Entonces, a mitad del juego, por Yo tengo ejemplo... alguna, lo que pasa que no. Jugando no me da tiempo por eso. Claro, está claro. A ver, vale. Se ¡Hola! selecciona el ¡Hostia! juego, ¡Hostia! Farmofobia. Perfecto. ¡Hostia! ¡Qué negro, loco! Digo negro, hostia. A Tiene ver. los ojos como los loonies, te lo ¿Ves? Por juro. ejemplo, ahora tengo la colección de animado. Pues me la voy a cambiar a la de terror. Bueno, no, ¿qué coño? Me la pongo la de Phasmophobia, que hay una aposta para él. Vale, colección activa. Perfecto. Ya la tengo. Y ahora me tengo que acordar cómo se regalaban los cofres. Vale. Regalar cajas, vale, perfecto. Pues entonces ya lo tengo. A ver. Uy, esperando En Famofobia. ¿No vez lo de jugar, coge? nada más que hace tirar a la canasta, ¿no? Vaya. ¿No lo coge el De ahí no Phasmo, vale. tío? Es que yo no la quiero encestar, tío. Que he llegado a mi número favorito. Me la arruinaría. Me he salido, tío, y voy a volver a entrar. Yo solo lo intento meter en la caja que hay debajo. A ver si ahora me la ha pillado el Dixper, tío. Vaya. Claro, es que no sé por qué, pero me paso por tocarlo, por listo. O sea, por ejemplo, lo tengo activado. Se debería de poner... Es poner esperando a Phasmophobia, tío. Pues da igual, no me pongo las cartas, da igual. No sé por qué no se pone. Vaya, sé que te dé un error. No sé, tío. No lo entiendo, pero En el bueno. evento ha estado Future contra Torete, Virus contra Jagger, Hermillor contra Reven, y creo que Pero había. lo que tú me dijiste que era esa página que te ponía cartas específicas del juego que estás jugando, ¿no? Claro. Dios, es que eso es una maravilla, no te lo tienes que hacer tú el mazo, ya te lo hace No, no, pero que automáticamente. no es el mazo, que ya no es que lo hagas tú o no, es que interactúa con tu stream. A mí, por ejemplo, me sale un zombie de la pantalla, o me sale, o me emborrona toda la pantalla, o me sale como una niebla, ¿sabes? Y no veo, real. ¡Que te jode! Claro, te jode en tiempo Sí, real. le jode, le jode. Son cosas para que te jodan a ti, que es lo que mola.
Hostias. Vale, crearse a la privada, no, unirse a la sala privada, si es un normal. ¿Y cuál era esa página? Bueno, si me la escribes mejor, a lo mejor yo lo intento y Ahora otro paso y te lo enseño si quieres. Ahora cuando nos salgamos, lo ¿tú también enchufo. estás haciendo directo? Yo sí. Yo, claro. Ah, él también sí. Ah, joder. Dímelo y lo pongo de fondo. Me llamo igual que en el juego, es X de Hunter Fox. Bueno, y también me sale en Discord. Es que me llamo. En todos los lados me llamo igual, ¿eh? O sea. A ver, va. No me acuerdo de las teclas, pero bueno. En la V es para hablar dentro, es para hablar normal de cerca. En la B es con la radio. ¿Cuál es el código para la sala? Lo he puesto en el chat. Tu chat, tócate los cojones. No, no, Voy. bueno, es en general del grupo, ¿eh? Ah, vale, coño, en Discord. Vale. Ah, 406. ahí ya no ha dicho tócate los cojones. A ver. Fíjate que he tenido que poner más 18 de todas las mierdas que han ido pasando, de las gilipolleces que me ha Aquí. tocado la gente. Ah, espérate, que mira qué listo que soy. Que copio el código y pongo pegar, ¿sabes? 406, ¿No te ha dejado? 803. Gracias por el seguimiento, hombre. Guapo. A ver. Qué caña, tío. A ver, espérate. 406, 843. Espérate que a este paso hago las torres, ¿eh? Ya estoy. Preguntad si Ah, alguien si se alguien quiere se unir quiere también. unir también. Echad si Echad si queréis. queréis. Yo te tengo a ti, Turu. O sea que. Ya. Los tengo los dos, o sea que yo estoy bien, ¿eh? Ah, Ah, vale, vale, he visto he visto tres, digo yo. tres. Ahí va, ahí va, ahí. Vale, se me acopla. Espérate, voy a cortar el. No, no, sí, hay más gente, lo digo que. Vaya. Se están yendo poco a poco, siempre pasa lo mismo. De tanta espera dicen, hostia, me aburro. Vale, a ver. Pues nada, ya estoy. A ver qué Entonces te llevan añado, Discord, ¿no? 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 Sí. Nos muteamos ya. Pues listo. Vale. A ver. Silenciar, silenciar. Ya. Ah, no lo has tirado. Qué putada. ¿Me escuchas? Sí. Sí, ¿no? Sí. Hola, hola. Este no. Hola. Ah, ¿Para qué me colo? yo sí que te escucho. Si se escucha, no las tira. Me ha silenciado ya de Discord. Con los botes. Ahora ya está, por fin. Espérate que viene el listillo. No, no, le he dado ya tres veces y no las tira. Es que son de metal, les he puesto cemento también. De metal y de cemento. O cuando queráis. Solo falta Dururu a que le dé a preparar. Ah, perdón. No, hombre. Listo. Tío, porque me va como el culo el PC, ¿no? ¿En qué nivel la habéis puesto? A mí no me digan nada, yo no sé. Yo no he puesto nada. El profesional que está. ¿En Creo que qué me he nivel habéis? cogido el más largo, ¿eh? El profesional está, el profesional. El En profesional, profesional. yo nunca he jugado un profesional, ya me cago. Yo El tampoco, top. tío. Mira cuánto, madre mía, cuánta cámara, cuánto de todo. Hombre. En la T es para que lo enciendas la linterna. Bueno, lo demás ya seguramente te acuerdes. Cogerse las cámaras de cabeza, el que no la tenga. ¿Cómo Ya se para mí. cogía? A la E, vale. La cámara esta. Cágate, ¿sabes? ¿Cómo se cogía? Y he cogido hace ¡Buah! nada. En la E. Sí, pero si he cogido hace nada. Madre mía, es que estoy. A ver, ¿qué cojo más, tío? Vale, Spirit, pues que es lo mío.
En las escaleras de las izquierdas, hacia abajo, está los plomos, para darles ya. A ver este hombre, dice... se llama James Jackson. Buah, a llamarlo. No, 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 no. James, James Jackson. Lo hace desde... lo hace desde aquí, ¿sabes? ¡James! James. James motherfucker Hostias. Jackson. Vale, pues ponte... imagínate que estamos en la vida real, chaval. Yo a Figu no lo escucho. ¿A mí no me escuchas? ¿No? Dale a la V, dale a la V, a la V. ¿Me escuchas? Es mantenido, ¿eh? ¿Me escuchas? ¡Hostia, la llave! ¿No me La escucháis, llave, la tío? llave. ¿Tú me escuchas? Yo te escucho. Pues Pues ya Figo no lo escucho. me tiene silenciado. Me tiene silenciado. Me tiene silenciado. Tienes que apretar la V, ¿eh? La B. Tienes que apretar la V. La B. ¿Quién, yo? No, fijo, fijo, fijo. La V ya está apretada. Fijo, aprieta la V, hombre. Que ya aprieta la V, coño. Yo creo que no, la tiene configurada. No, yo hablaba. Si me escuchabas tú. Ya no lo escucho. En las escaleras de la izquierda hacia abajo, Tú ahora me justamente escuchas, donde la Hunter. primera sala creo. ¿Tú así me ¿Tú le escuchas das tú, a Lu? correr del tirón? ¿O Yo sí. No, así ¿No tampoco me baja la escucha. cordura? Ah, que si corro rápido me baja la cordura. Sí. Ahora me entero. Creo que sí, creo que sí. O aquí da tres. No, 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 aquí enciende los plomos, ¿eh? Ah, no, yo no he... Un momento, si estamos abajo, está por aquí los plomos, ¿eh? Yo no tengo ni idea, en esta no he jugado nunca. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Hay que darle los plomos porque si no en todos los lados te va a poner 3, 5, 4 y no vamos a saber dónde está el fantasma, lo que sea. Hola. ¿Estás ahí? Hazme una señal. A mí no me veis, ¿no? Ni me escucháis ni nada. Me he fugado. Sí, le doy, pero no me escucháis. La mía también es la B. La V, ¿me escucháis ahora? Buah, están llamando al teléfono. Plomo ya. Es que yo le tengo quitado lo de la V. Por eso.
Que si le estoy dando, tío, y no me escucháis. Tío, os escucho, pero no sé dónde estáis. Os escucho, pero no sé dónde estáis. ¿Estás ahí? Hazte una señal. Mira, 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 el teléfono. Está aquí el teléfono, me ha sonado aquí. Aquí abajo. Nada, que no me escucháis, tío. No me escucháis. Buah, lo tengo aquí. Me va a matar. Me he muerto. No puede dar a correr porque ya nos ha atacado. Se te va a comer. Se te va a comer. Se te va a comer. ¿Estás bien? Sí. Está aquí Lo he abajo de escuchado. seguro, ¿eh? Está por la escalera aquí. O eso es que está arriba, ¿eh? No, esta es puesta, la he abierto porque se ha Mírale, escuchado. mírale, 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 mírale. Tenemos que salir para afuera. Ya me han visto. Ya me Mierda. han visto ahí todo tirado. Vais a morir los dos. El Turu.
Qué cago en este, ¿dónde se ha ido? No puedo coger nada y tirárselo, coño. Está arriba, ¿eh? Está arriba el fantasma, ¿eh? ¿Seguro? Sí. Aquí. Deberíamos salir para afuera. Deberíamos salir para afuera. Y tomarnos unas pastillas. Sí, va a ser lo mejor. Aunque creo que es un por aquí. Demonio, ¿eh? Creo que es un demonio, ¿eh? Ostras, tú, otra vez. Aquí, a esconderse. Al rincón. Desde el castigo. ¿Escucha la puerta? ¿Está de aquí? ¿De aquí cerca o de arriba? Yo voy desde aquí. Joder, no puedo pillar nada, tío. Aquí abajo de cabeza y encima es un demonio, ¿eh? Es un demonio, pero porque no para de atacar. Pero es que mano, ha bajado la cordura muy rápido, seguro. Y si nos baja la cordura muy rápido, es un remenante. Yo no estoy acostumbrado a jugar tan difícil. Es mi segundo día que juego, o sea que... Yo es que me acostumbro rápido. No hemos hecho ninguna que lo maté. Si todavía lo hemos encontrado. Hostia, mira eso. Te lo he dicho. A ver, yo si quieres. Podemos irnos. Ya, que no vamos a perder así nada. Y poner uno más facilita, ¿sabes? Exactamente, yo creo que es mejor. Porque puedo poner esta dificultad, pero que no sea un mapa tan grande, porque los mapas grandes es más complicado. También. Este se ha salvado, ¿eh? Este se ha salvado. Figo, no se te escucha en el juego. ¿Ahora me escuchas? Era un poster guide esos. ¿Ahora me escuchas? Te escucho por Discord. ¿Me escuchas por Discord? Por si Discord bueno, lo... que te... Ahora. Habla. ¿Me escuchas? No me escuchas. A ver. Habla por el juego, Figu. Estoy hablando por el fuego. ¿Me escuchas? No. Figu. Estoy hablando, tío. Yo no escucho nada. Danos una señal. Danos una señal. No, ahora no me escucha. A ver. A ver, aquí se escucha. Aquí sí.
Danos una señal. Danos una señal. Hostia, ha petado el juego. Me ha salido, a ver. Me he salido un segundo del juego, tío, porque no sé, no me reconocía ni lo de danos una señal. Sabía que Y la hay. configuración del micrófono. Sí, lo he mirado todo. Estaba mirándolo todo, tío. Me vuelvo a meter. Este hombre, ¿no? Madre mía. Espera, voy a probar a abrir el Dixper ahora, a ver si me sale. ¿Dónde estabas? A ver. Joder, pues vaya, no. Check in data. Vale, check in data. Sí, está puesta ya, crece invisible. Perfecto. Me encanta deformar las puertas. Vale, a ver si. Sois dos ahora. Ostras. Es que nosotros somos tres. Esa es la putada. What the... La dificultad que es Ahora cambiar el sí, volumen, mira, ¿no? ¿ves? Ahora sí que se me ha activado. Ahora sí que tengo las cartas. Vale, ¿quién quiere cajas? Vale. ¿Ves? Pues ya están. ¿Me escucháis ahora bien? ¿Me escucháis ahora? ¿Me escuchas? ¿Y? Dale yo, Facebook, ¿no? ¿Me escuchas? El Discord. Ya estoy. ¿Hola? Pero es que, claro. ¿Qué leñas? Claro, es que no lo escucho a. A Arturo ¿En no serio, Roster? Sé que se te agradece, tío. Eres un amor, coño. ¿Ves? Así nos entendemos tú y yo. Hola, hola, hola. Hola, Arturo, ¿me escuchas? Gracias por la raid, hombre. ¿Hola? ¿Me ¿Escucho o escuchas? no? No te escucho, Turu, tío. No. La figo no lo escucho. O lo hacemos O lo por hacemos por Discord Discord y y ya ya está. está. Mejor, Mejor. para evitar estos fallos, ¿sabes? Mejor por aquí y ya está, Pues tío. listo, listo. El problema es que tú no tienes ¿cómo decirlo? Que dentro del juego lo tienes sin el pulsar para hablar. Eso Pues es, eso es, no creo, pues creo, a ti te porque a ti te escuchaba. escuchaba.
No, pero ahora se te escucha doble. Ah, entonces es que te escucha. ¿Os escucháis ahora por dentro del juego? No. Yo a él lo estaba escuchando todo el rato, el que no me escucha es él. Yo os ¿Has estaba. puesto tu micrófono al micrófono? ¿Has puesto tu micrófono en el juego? Yo, sí, claro. Es que la verdad es que es muy raro. Voy a abandonar un momento para el tema este. A ver, me dio opciones. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Has puesto el micrófono en esto? Vale. Sí, yo te Ahora escucho, Turu, todo el rato. pues ya Pues ti a ti en el en el juego juego no. no. Vale, pues yo te Y escucho. a él sí. Yo te escucho doble, tío. O sea, que te escucho por los dos lados. No sé, muy raro. Si no Si me no me sale, salgo salgo yo, yo, salgo salgo yo yo. entro. Salgo yo Salgo yo entro. entro. No, mira, Hunter, Dime. vete a mi chat. Bueno, espérate, te lo copio ya. Te lo copio al tuyo y ya está. Bueno, ¿qué cojones? Lo puedo pasar aquí al Discord. A ver. O si no, haz una cosa, haz como ha hecho Tururu. Que es lo de quitarle de pulsar para hablar. A lo mejor de ahí se te escucha. No, pero si ya lo tenía quitado. Mira, métete ahí si quieres. Sí, ahora voy a ver. Y te creas una cuenta y te doy un par de cofres y verás lo que pasa. Oye, Clara, aquí sale tú esta. Claro, vale, créate una cuenta y te paso cofres. Entrar con Twitch. Y así ves lo que hace. Vas a flipar, ¿eh? Vas a flipar. Ya te lo digo yo que yo cuando la vi dije, no puede ser. Digo, esto es verdad, ¿no? Pero voy a aprovechar y vengo en un blitz. Ella en el juego no juego no escucha escucha feo. feo. Pues yo te escucho doble, tío. O sea que yo sí que te escucho. Vamos a jugar en Ah, en Discord. Discord. Sí, el problema es que luego dentro del juego vas a tener que hablar. Y él Da te va a igual. escuchar doble. No, no pasa nada. A ver. El Turo y yo hablamos sin radio. Hablamos como el tenemos al lado, ¿sabes? Totalmente. Esto es telepatía, ¿sabes? Aunque estemos en la otra punta del de manicomio, Nos ¿no? comunicamos. Telepatía. Yo pienso y el Turo me escucha. Pero te tendré que silenciar del juego, ahora luego. Toma Silencia, silencia, ahí, está ahí, nada más le que tienes que le bajar bajar el volumen. El volumen, claro, por eso. Está puesto aquí, Bien, ya, silenciado preparado. directamente. Bueno, sí, voy a silenciarte ahí directamente. Porque si él no te puede escuchar, pues para que no. Sí, pero ¿dónde era? Era en opciones, o sea que aún no lo puedo poner. No, No, aquí, en en el el panel panel de de espacio, te sale sale el el 100%, 100%, le da y le las quitas. quitas. Ah, verdad. Vale. Es verdad, no había visto la barrita. No, que se lo han metido nuevo. Ya decía yo, digo, eso no me suena a mí. Eso no me suena a mí. Tururu. Tururu. Pues a verás, cuando vea este las skills nuevas, va a decir, ¡hostia! Va a flipar. Porque ya te digo yo la primera vez que la vi dije, ¡hostia, eso está muy currado, eh! Pues tú eres Pues tú eres el líder. ¿Yo soy el líder de qué? Espérate que Tú tengo que eres. comprar. ¿De la partida? Pues el líder de qué, del primero que va a caer.
Seguramente antes estabas por ahí en plan de, hostia, ¿qué coño pasa? ¿Por qué No, tengo no, una si tela es, os azul? estaba hablando todo el rato de, oye, que lo tengo aquí, que sí, que está aquí, que está aquí. Y digo, no me escucha, me cago en la puta. Y de repente empieza el MRI, pi, 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 pi. Y yo, madre mía, no, esto va a petar. Y ya, pues la he escuchado y no me ha dado ni la vuelta. Digo, va, a ver si me, a ver si, en mitad del pasillo, digo, a ver si me pasa por al lado y no me dice nada. Uy, que no. Me ha puesto las manicas ¡Hala, qué guapo! en la cara. Ya Abre te. mi diario. Es hora de encontrar huellas. Hombre, Óscar, Dejar de ¿qué mentir tal? y apagar la linterna. No me grites. ¡Ah! Te. Se me ha quedado ya el clic derecho. ¡Hala, qué putada! ¿Ha muerto un compañero? Ya Mi corazón no tienes. deja de latir. ¡Hostia, qué putadón! O sea, imagínate que... ¿Cómo decirlo? O sea, que tú estás escondidito y te lanzan una carta y escuchas el pum, 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 Mira, pum, toma, pum. Hunter, cinco cofres para ti. Hostias, hostias. Para que cates bien las cartas. Yo veo que se las voy a catar bien. Mientras está escondido, Sí, te lo vas imaginas que mientras que tratando. estás con... mientras estás escondido, tú Oh, sacas la mira, carta del pum, por pum, pum, hablar, pum, Turu, pum. tú también te llevas un par. Tú, da igual, tú también, cinco. Ahora, cinco cofres, para todo el que entre. Oh, y aquí las puedo lanzar. Yo Uf. las tengo, yo Tengo, yo tengo. tú no tenías cuenta aquí en Dixper, ¿no, tío? Créate cuenta en Dixper, va, y te paso unos cofres. Y me das por culo ahora aquí jugando. ¡Qué Espérate. guapo! Te quiero lanzar esta, tío. ¡Qué guapo! Te voy a lanzar una, espérate. Espera, espera, que ahora no se ve, espérate. Venga, bro. Vale, ahora mismo ya se verá. Ahora mismo sí que se ve, si los lanzas. Vale. Te quiero... A ver, te voy a poner el volumen así que se escuche. A ver, a ver, a ver, a ver. Hijo de puta. ¡Oh, qué cabrón! ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! Lo he escuchado, lo he escuchado. Sí, ¿ves? Es que ese es el sonido que se oye en el juego. Exacto. A ver, Dixper Bro, a ver, era. Bueno, lo tienes abajo, Oscar. Está Stream Loots y al lado Dixper. Pues le ¿Cómo dais el a. Dixper se descarga? Sí, es un programa. Que Entonces, tú lo descargas, tú lo has descargado, ¿no? claro, lo descargas, te haces como la cuenta ya la tienes, te haces tu colección. Hay varios de shooters, por ejemplo, para el Call of Duty también te sirve, ¿eh? Para que te vacíen el cargador y todo. O te ¡Qué ponga modo asco! francotirador y todo. Claro, es la putada. Que estás ahí todo tranquilo y de repente te vacían el cargador, ¿sabes? Y dices, no, hijos de puta que vienen. Sí, está guay. Está guay. O por ejemplo, que no puedes recargar Claro, hasta que se te claro. acabe la munición y que el personaje recargue el arma, ¿sabes? Exacto. O te pones en modo francotirador y dices, ay, si llevo una pistola y una escopeta. Y se cierra toda la pantalla. Y se queda todo una mira, ¿sabes? Y tú solo puedes mirar por ahí, se ve todo negro y dices, madre mía, no veo ni mapa ni veo nada, nano. ¿Serio? Sí, tío. O sea, yo las he probado y. O que te peguen la vuelta a la Una, dos, pantalla. tres, Empiezas cuatro, desde cinco. 360. La pantalla todo el rato. Ahí, wow. Todo mareado, ¿sabes? Está muy guay, tío. Dice que la operación no permite el estudio de Dixper Studio. Te tengo casi Está. 20 El cartas, Dixper ¿eh? está abajo. Espera, a ver si te puedo pasar. Espera, te paso otra vez el. Ahí lo tienes. A verás. A Oscar, a Oscar te va a gustar a ti esto. Ya verás. Que las otras cartas sí, vale. Bueno, son normales. O con los sonidos y tal, me puedes dar por culo. Pero con esto ya te digo yo que sí. Creo que lo tuve que instalar y desinstalar y volver a instalar, ¿eh? ¿El qué? ¿El Dixper? El Dixper, sí. No ¿Por? me deja. O sea, a no ser que tenga que abandonar el juego como tú hiciste antes y volver a entrar. Ah, porque no te lo reconoce. Claro. Claro, salte del juego. Cierra Dixper. No me ha dado ni Vale, tiempo. vale. Vale, digo, no me ha dado ni tiempo ni a decírselo. ¿Sabes? Cierra el juego. ¡Chuf! Te he transportado al escritorio. Vale, cierras Dixper. Y ahora abres Dixper. Y abres Famofobia. Y luego lo seleccionas. Si ves que no lo encuentras, lo seleccionas. Y cuando tengas tú la cuenta, Oscar, me lo dices. Y así probamos y verás tú. En mitad de la partida, como me tires el zombie o algo, eso me muero, ¿eh? O los ojos esos. Hay unos ojos que salen ahí en mitad de la pantalla que dices, ¿qué dicen, no? Tengo veintitantas cartas bastantes, fijo. Sí, ya. Sí, ya lo sabía yo, que tú vas a ir a joder. Tú vas a ir a joder. No me da Él te va a tiempo. decir, uy. A mí cuando me entra miedo me quedo callado.
Sí, pues mira, mejor me lo pones. Te va a O quedar sea. como debajo de la escalera, como estabas antes, que yo estaba contigo, que estaba escuchando los pasos. Yo Sí. estaba muerto y estaba contigo. Y se escuchaba tum, tum, tum. Digo, mira, el cabrón ahora mismo, si tuviera mis cartas, seguro me las estaba echando y echándome por el culo ahí a tope. Bueno, no, están muy chulas esas cartas, tío. Ya te digo que no lo conoce aún mucha gente, ¿eh? Bueno, a ver, sí, lo conoce Peña, pero no están aún muy expuestas. Atrapaluna tiene de esa. Sí, por eso te digo que de todos los que conoces, tío, hay alguno que otro, ¿no? Pero no muchos. Entonces, es la gracia, tío. No sé. Está guay. Un segundillo. Oh my Y God. gratis. Y gratis. Y otra vez, qué pesadilla esto. Ay. Hello, out. Que el ordenador me lo reconoce como virus, tío. Y sé que no lo es. ¿El qué? ¿El Dixper? Sí. Bueno. Yo como tengo lo cortado, vamos, tengo lo justo, ¿sabes? Deja pasar todo. Luego pasa lo que pasa. Luego hay un tapón de mierda que no veas. Ay, de abre esto porque sí, porque me fío. Abre esto que también. Abre lo otro y dices de repente, no, no, me vale otro ordenador, me va raro. Hombre, no, si te parece. Yo le he metido de todo ya, no, o sea, no sé cuántas cosas tengo en el stream. Cada vez que lo abro se me queda ahí de... ¿Sabes? Se me queda todo embonado ahí, que flipas. Ves tú. Se le queda. Hace que le cuesta respirar. Rambo. Lo Lo que siento. pasa es que luego para configurarlo tienes que ponerte, por ejemplo, lo que me ha salido a mí cuando tú me tiras la ficha, puedes ponerte también para que se vea en la pantalla cuánto va a durar. ¿Crees que no lo has hecho bien, Oscar? ¿Por qué no lo has hecho bien? A ver, ya te lo digo yo. Si pongo dar cofres y salen, es que lo has hecho bien. A ver. Cofre. A ver. Pues no, no lo has hecho bien, Oscar, porque no sales. Unga, unga, chaca, chaca. La, la, Hostia, la, quiero la. escuchar esto. Venga, a tirar más cosas. Tira, tira, tú tranquilo. No te preocupes. Si para eso os las he dado, para que tiréis. Hostia, hijo de puta, no, no. Qué cabrón. Encima lo tengo altito, ¿sabes? Y he escuchado ahí los pasos ahí. Tu, 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 tu. Lo escucho pasar de casco a casco, ¿sabes? Vale, tengo que hacer una cosita. Hay que ponértelo Me está del... obligando a cerrar el OBS, tío. Claro, las escenas. Pues móntatelo luego, da igual, tío. Ya te lo montarás, ¿sabes? Claro, es que... No, lo cerro, lo cerro. A cerrar el directo. Sí, hago el siguiente otro. Y ya está. Porque llevo 3 horas Mira ahí que... o algo así. Mira que cabrón. ¿Cómo cae la huilla por aquí? ¡Tú que me meo! Que me cae el agua. Que me cae la aguilla. El chorro que echa ello. El chorraco, ¿eh? Una chorrete. Pero eso está guapo cuando no jugando. Pues no te veo tu reacción. Claro. Y me va, y me va, y no, y el stream me va más lento que lo que yo hago. Hombre, Insane, ¿qué tal? Pues sí, tío, a ver. Sí, claro, yo te los he dado más que nada por eso, pues para que probaras. Mira, Insane, si te quieres crear cuenta en Dixper, te paso cofrecitos de estos. Para que vea lo de las cartas nuevas. Porque no te salgo en canales seguidos. Pues no lo sé. No la va a seguir. No me sigues. No me sigues, Insane. Muy mal, ¿eh? Lo que no sé es cómo siempre me encuentras. Si no me sigues. Baneado del canal. Baneado del canal. Ok, es muy maja. Ah, es muy maja.
Es muy maja. Es maja. Es muy Yamaha. Siempre. Siempre estaba ahí. Invita a la jugar. Se metía solo en las canicas. La jodía. Y luego ya, al final, como me puse en el APS y todo. No sé si lo tendrá el Fasmo. Lo que pasa es que ahora no podrá hablar. Si es tarde, creo que tiene un peque, una peque. No puede hablar. Le doy y no me deja. Espera que reinicie el móvil. Aquí está en el móvil. Claro, suele pasar. De Twitch. ¿Lo del Twitch hace falta? No, no, o sí. Twitch. Creo que no. Hostia, os iba a decir, bueno, no sé, da igual, ya la pondré. Yo iba a decir, mira, voy a poner mientras una canción que he hecho, que no, me tiene todo enganchado, el estribillo. No he cantado ni nada, ¿sabes? O sea, ha sido instrumental. Y me tiene todo enganchado, eso que a mí no me, bueno, no es que no me guste el metal, que yo no escucho el normal metal, y como le he metido un rollete así más electrónico y todo, está guay, las guitarras. Yo soy de metalcore. ¿Tú eres de metalcore? Espérate, a ver. A ver. Las apariencias se engañan. A ver. Me pasa por raparme, macho. ¿Qué pasa? Que te falta la melena, Sansón. No, tenía coletilla antes. Nada más. Luego me hice la pareja, pero déjatelo largo como antes, que te quedaba bien. Y yo, ¡hombre! ¡Por fin! Insane Locket me sigue después de no sé cuánto tiempo metiéndose en el canal. Sí. Que sí, hombre. Que no pasa nada. No pasa pero nada. Pero está todo precioso, sí, ¿verdad? Yo voy a cortar ya el pelo, nano. Parezco que me vaya a tomar la comunión o algo, tío. Tú pusiste lo de las alertas, ¿verdad? ¿Lo de las alertas? Sí, sí, por... Sí, alerta de skill activo para OBS. Sí. Yo puse la de las alertas porque, claro, cuando ellos me tiran una carta, por ejemplo, ¿sabes? En la pantalla sale lo que dura. Para que sepas si me puedes tirar una o te tienes que esperar. No he visto nunca en Fasmo. No juego mucho, pero ahora como estamos tres y vamos a echarnos una risa, pues eso. Yo es que en vez de cazar fantasmas... Exacto. Y luego, sí, mira, pues luego, si os queréis esperar, habrá Spirit Box. Luego la pongo. Yo jugaré, me parece, como el Liga Base y voy a jugar dos partidos, porque voy a quedar frito. Vale, va, pues. No, pues bueno, va, le tiremos ya, si queréis. Sí, faltas tú, cabrón. Falta el Hunter. Sí, lo único que quiero es dar ya el cofre, que no sé cómo se hace. Ah, vale. Dar cofre, pues en el menú, normal. ¿Menú normal? Sí, en lo de fuera. Donde estás en configuración, verás que abajo de Famofobia te pone cambiar colección, cambiar precios, editar colección, regalar cajas. ¿1400? Otra que tal, la que también la ha pegado al Famo. Madre mía, yo he jugado dos veces, tengo nivel 3 o nivel... No, no sé sí. Vale, pues ahí regalas cajas. ¿Y te 1400? Insane. Madre mía, ¿no? Y en el Apex también, vato flipado, ¿eh? Tiene un cojón de experiencia. Pero un puñado. ¿Y está en el móvil? Insane sí, está en el móvil. Es la que no iba a asesorar. Que no me deja, ¿eh? ¿No te deja el qué? Ay. A ver... Ah, que tengo que abrir ahora el juego, calla. Vale. Tócate los cojones, claro. Cago en la puta. Vale. Es que esto es muy lioso. Claro, ten en cuenta que lo que estás haciendo es poner una base antes de Famofobia, ¿vale? Estás como poniendo un programa para que te puedan toquetear la pantalla. Por eso a mí a veces se me traba un poco, ¿sabes? Porque le meto tantas cosas, como le meto el... Pues eso, entre el OBS que lo tengo un poco cargadito de tonterías. Y... Pues eso, con los muñequitos y su madre por ahí pegando vueltas. Cuando le abro el programa se me queda un poco de... ¿Sabes? Pero sí. Madre mía. Hoy en AP me da una partida en ranked con 5 kills y 1700 de daño y llegaste a oro 3. ¿Cómo le das a todo, eh? Es que... Le da a todo. Le da a todo. A Insane. Nunca mejor dicho. Estás todo loca, ¿eh? Estás todo loca y los juegos regalar te pones ahí. No me deja regalar cajas y no sé ni por qué, ¿eh? Porque eres un roñas, tío, va. Joder.
Pues Insane, si quieres, créate cuenta ahí en lo de Disper y te paso cofres. Ay, qué bueno. No me deja, ese, no me deja. Toma, te lo Roñas, paso. suelta cofres, cojones. Toma, toma, toma. Lo tengo que hacer de ese modo, tío, porque no me deja. Te lo juro, tío. Lo tengo que hacer de ese modo porque no me deja, ¿eh? Ahora que tendré yo aquí cofrecitos buenos, ¿no? Yo es que no, nunca he Oh. recibido cofres. Es que cada vez que le doy a regalar caja, no me sale nada más. A ver, widgets, skill activa, o sea, ¿y dónde tengo que meterme yo ahora para tirarte tu... ¡Ah! ¿Cómo te las tiro, tío? Como la puta, no me acuerdo. Ah, mi perfil, vale, perfecto, perdón. Pues no. Tío, va, da igual. Sí, yo estoy todo liado aquí. ¿He cerrado el Lisper? Hola, subnormal. Alerta por subnormal. Alerta por subnormal. Estoy diciendo otro ratito el Tío, rato y he cerrado yo el Disper, tío. Como me toca abrirlo otra vez, nano. Con lo del Phasmo. a él también le voy a regalar cajas a Arturo. Tururón. Échala. Que se ponga las botas ahí. Arturo tiene tiempo. Cuando los vea conectados, igual ni te avisa. No, no, yo soy de los cabrones. En eso sí. Eso me gusta, eso me gusta. Tanto calla ahí con el cabrón, ¿sabes? De repente, ¡pum! Ahí la llevas. No recibió nada. A ver si ahora me lo pilla el ¡A tu fa. puta madre! Te lo ha tirado. ¡Sí! ¡Hostias! No lo he escuchado yo. ¡Qué canguele, No lo he visto tío! yo tampoco, tío. Espérate que me voy a abrir. Joder. Mierda. Porque lo tengo muteado para no escuchar doble. Claro. Oh. Joder, espérate, tío. Cago en la Le puta. he tirado un eructo. Le puedo eructar. Tío, ¿cómo huele a chorizo? Está guay, el de las skills. Pues La nada, puta ya te hostia. puedes meter todo lo que quieras. Hola. Ya están Solo las me... Qué skills. raro que solo me salga Tururonte, ¿eh? ¿Yo no te salgo? ¿No? Ojo, que estoy A ti te lo todo. tuve que re... A ti te lo tuve que regalar haciendo el generador este, Buah. Pues va, ¿le damos o qué? se lo voy a devolver para que luego me la lance cuando él quiera. Sí, no, no, yo cuando no esté. Wow, cuando te vea jugando y no esté yo en directo, verás. Te voy a inflar la carta. Es el mismo código, ¿no? Sí, si estamos nosotros dentro, supongo que sí. Y las cartas se pueden echar también si no está jugando, ¿no? Claro, a ver, es No, que no. hay. No, no, pero hay No, sí, no. cartas. Hostia, ¿qué coño ha pasado aquí? A ver. Ah, vale, porque te escucho por el juego. Vale, no. ¿Por dónde te he escuchado? Te he escuchado doble, tío. ¿Te estoy pidiendo roscas? Doble, me escucha a mí. Escúchame, No, nene. sí, te escucho doble, tío, y no sé por qué es. Ahí va la Pues le hostia. tienes que bajar. No, pero si no lo tengo en el juego, no lo tengo. Lo tengo a cero. Yo Yo también también. lo escucho doble. ¿A que sí? Se me escucha doble, lele, lele. Ahora ya no. Sí. Ahora ya no te escucho doble. Me tenéis que silenciar en el juego. No, no, si estaba silenciado. Si estabas a cero. Exactamente. Yo lo escucho doble y lo tengo silenciado en el juego. Vale, pues nada, a ver, cuando queráis. Esto es una locura. Voy a regalar tres cajas para que pueda ponerlo en el chat, tío. No lo entiendo. Lo tengo silenciado. ¿A ti lo escuchas doble igual? Sí. Eso es el juego, creo yo, que está malamente. Vale, Creo que ya. te escucho doble, ¿eh? ¿Ves? Ahora. No, dale para arriba y para abajo a la barra y se pone, ya no te escucha doble.
¿Qué coño, tío? Venga, chillido. Venga, el chillido ahí. ¿Qué mierda ha sido esa? ¿Qué me asusta, manejate eso? ¿Qué me asusta, manejate eso? Qué grande, ay. Qué grande, ay. Yo estas las devuelvo, tío, para que luego me las podáis lanzar bien. Así me ahí le doy a preparado. Sí, vale, cuando quieras. ¿Qué contratos hay? No sé. El figure que las pone, ¿no? Le estoy viendo la cara. Bueno, Insane, muchas gracias. Estamos aquí liados. Pero sí, muchas gracias por pasar, ¿eh? Ahora ya que me sigues, verás cuando me meta. Te estoy viendo la cara, Figu, y tienes unas ganas de putear. Sí, ya te la he tirado, tú tranquilo. Yo ya estoy aquí. Buenas noches. Se ha hecho una cosa, como sale en el chat, la carta que me has sí. lanzado, lo que voy a hacer va a ser solamente poner tú esta, de tu Dixer, así yo también te puedo putear y a ver qué reacción sale, ¿sabes? O sea, sin yo poder saber qué carta me has lanzado. Claro. Eso es que eso me va a molar, tío. Es que estoy yendo. Ya te está molando, ¿eh? Porque no estoy preparado. Ah, porque no hemos congelado. Vale. Vale, como mandaba yo, estaba esperando a que pusierais contrato. Pero no sabía que mandaba yo. ¿Cuál pongo? Es el líder. Follow the leader. ¿Cuál pongo? Casa de dos plantas y cuatro habitaciones. La prisión. O el colegio. Casa de dos plantas, no hay otra. Casa de dos plantas. Intermedio. Vale. Intermedio. Rapidito. Amateur. ¿Dónde se pone intermedio? Dificultad, amateur. No, ¿dónde se cambia lo de dificultad? No sé. Ah, no se puede cambiar, tío. Tío, no? ¿Por qué me sale aquí lo de Dixper? Me cago en toda su vida, No puedo cambiar la dificultad. ¿La dificultad dónde se cambia, Hunter? Él no puede. Porque ah, vale. Mira su nivel. Nivel de mierda. Tendrá que salirse, volver a entrar y tú tomar el mando. Iros a cagar, me cago en la madre que os parió. Venga, dale a comenzar, la que tenga. Ya está. Ah, no te preocupes, Insane. Supongo que ya te lo has ido a dormir, pero la acabo de leer. No te preocupes, que era broma. Así ahora sales ahí arriba, mira, Insane Locket, 400. Antes, dale preparado, anda. Perdón, es que le... Te vas a sobar ahí, cabrón, Está es que le estoy viendo las reacciones de este hombre, Cabrón. Está preparando las cartas que te voy a echar, Figu. Sí, no, te la estás poniendo una detrás de otra. No es cabrón qué el turu. Qué va, hombre, qué va. No es cabrón el turu. Na. Joder, no sé ni cuántas cajas os voy a tener que dar. Es bromita, na. Me la va a liar. Solo faltas tú, Figo, que le des a empezar, ¿eh? Yo, pues si le he dado a empezar hace rato. Ah, a empezar, vale. Yo le he dado a empezar hace rato, nano. Yo estoy en otro mundo, tío. Yo cuando vuelva, ya os aviso. Vale. Hasta luego. Casi nada, ¿sabes? Miau. Me dice que yo no estoy en Twitch. What the fuck? Estoy en Twitch. Tú no estás en Twitch. No te dejan. Está baneado. Han echado de Twitch. Shadowban. ¿Te imaginas tú? Lo decís palabrotas. A ver, es que puse más 18 por algo, por si acaso. Ah, pues yo lo tengo para niños, creo. No tengo para niños, ahí va la hostia, me cago en Dios. Lo tiene para niños y ponerle espíritu, para que los niños... Para que sepan lo que es lo bueno, nano.
No sois drugueis, no sois drugueis, poneros a buscar espíritus, ¿sabes? Espíritus. Claro. Hay que buscar espíritus, no sois drugueis. Eso es malo. A ver, me ha pillado la linternica. Vale, tengo las skills activadas, que no se me había activado. Ah, vale, aquí está. Vale, pues hasta dentro de 5 minutos el fantasma no puede atacarnos, así que... Como aquí no hace falta contra los plomos. Aquí no hace falta contra los plomos. Entrar eso, tío. Hostia, es que no cogí la llave. Y la linterna potente. Pero ayer estaba tirando una mierda de estas a este y... ¿El que más lanzado? Te lanza para que soltaras una cosa, pero no se ve que como no llevaban nada en las manos a lo mejor, en ese momento. Me creía que tenías algo y digo, voy a tirárselo. O sea, que si me lanzas algo así, automáticamente se me... Te lo quito de las manos, claro. ¡Qué guapo! Ahí está. Tú imagínate que vas con la Spirit Box por ahí o con el MR y vas ahí todo feliz, ¿sabes? Y te hago... Uy, ¿qué ha pasado? Ah, pues te lo he quitado. Lo sueltas. Eso, o espera un momento, tío. Voy a tener que hacer mira otra vez. Porter Gay, mira tengo Porter que, Gay. Tengo que rehacer directo. ¿Dónde está el Porter mira, Gay? Mira, mira, mira. ¿Dónde? Aquí, aquí. Uy. ¿Lo ves? No. Está flotando. ¿Está flotando? Ah, vale. Hostia, ¿verdad? Mira, hay una vela flotando, tío, ya. FMS. ¿Esto es una carta nueva que han sacado? Tengo que rehacer el directo. ¿Está abierta? ¿Quién ha cogido la llave? Este, se ha metido él. La he cogido yo. Escucha una puerta. Sí. Y yo también. Esta. Vale, ya la hemos aquí. Encontrado, ¿no? Ya la hemos encontrado. ¿El que el fantasma está aquí? Sí. Sí. Es que este es el facilito. ¿Dónde está? No sé si está en el pasillo o está aquí. Haz una señal. Te digo. Hola. No, todavía no hace nada, todavía no hará nada. Jeremy High, Jeremy Walson. Ayuken. Está aquí. 3. FMT 3. Sí. Ah, tiene que ser 5, si no, no. Sí, pero está aquí. Qué cabrón. Está ahí acojonado, ¿no? Yo me ha echado una carta de una mierda a una puerta o algo. Tienes tiempo de reutilización, tío, vaya. Claro, pero lo puedes bajar, yo tengo 30 segundos, creo. Claro, pero tú imagínate que estás en un shooter y te empiezan a tirar cartas esas de 360, que te empiezan a girar así todo el rato. ¿Puedes coger una luz ultravioleta? Sí, claro. Dejo... Abre la puerta, a ver si... Dejo la Spirit y hago... Oh, llévate la Spirit Box entonces y la pon allí. Thank you.
ver, a lo mejor es arriba, ¿eh? No, no, es aquí. Ojo. Hola, hola. Caracola. Pero es que no me sale nada de bajo cero ni nada. Next. Ha hablado. Claro, lo tiraba ahí, ha dicho next. O sea, que está aquí al lado. Te quedas solo, te mata. Es que dura todavía suficiente. ¿Qué coño, tío? ¿Se me ha encendido la luz del baño? Pues sí, pues puede ser. ¿Está la luz ultravioleta allí? Es en el baño, ¿eh? No, voy la ultravioleta, la llevo yo. Y tenemos el interruptor. Me estáis lanzando mierda, ¿no, guarros? No. Estoy haciendo acciones de cigo por si acaso. Mira, no, mira, no. Mira la huella. ¿Dónde están las huellas? Hay huellas ahí. Hay que hacerlo. Ah, foto. Vale, entonces no era cosa de cigo. Hombre, no. Es que no sé si es aquí. Sí, está aquí, mírala. La huella está en la puerta. Vale, pues yo voy a por la cámara de fotos, entonces. Pero no sé si es en el garaje o es en el pasillo. Claro, yo creo que es en el garaje porque antes... Bueno, es que claro, también. No ha dicho next, pero... Hostia puta, me cago en la madre que te parió. Hijo. La puerta aquí la he abierto. Que me ha tirado la mierda esa. Abierto las puertas. Es que te lanzaste, no te lanza nada, hombre. Va a apagar la luz. Hostia, que viene. ¿Y esta mierda flotando? No viene. Es en el baño. Tenemos una prueba. Tenemos una prueba de Spirit Box. Mira, aquí anda, agua sucia y todo, ¿eh? Agua sucia. Spirit Box. Y huellas. ¡Tu puta madre, chaval! Me cago en tu puta vida, tío. Me cago en el puto grito de mujer. Puede ser. Dios, ese es lo que tengo que tirar cuando esté por ahí buscando. O un poster gay. ¡Poster gay tú! Dios, está por aquí. ¿Qué este puto es eso, tío? Crucifijo. Espectro. ¿Temperatura cómo está? ¿Las temperaturas? No sé, no lo veo. Aquí desde aquí. Deja el crucifijo ahí también. Oye, mira, sí, Orbes. Orbes. Vamos para allá. Me cago en vuestra vida, ¿eh? Oye, esto me mola mazo, ¿eh? Eso de putearnos. Mientras que estamos jugando. Es un puntazo. Ya me está tirando carta Fénix, cabrón. A veces como que se cae la página, ¿no? Es como que, no sé, es como que tiene como un refresco. Puede ser que esté en el pasillo en vez de... Puede ser, porque no se ve nada, ¿no? No. Y temperatura bajo cero no hay, falta la escritura fantasma. A ver, esta es la de fotos, ¿no? Vale, pues no, yo creo la de vídeo. Vale, pido otra de estas. Cigo, no me mates.
cosas. Y otro de estos. ¿Cómo se pilla con el tripodito, tío? Uy. Mira, si sois un normal, pues es lo que hay. ¿Llevarse alguno mechero y vela? ¿El qué? Mechero y vela. Vale. Vale, pues dejo yo la luz ultravioleta. ¿La habéis hecho la foto a la huella? No, sí. ¿No? Sí. ¿Quién no? ¿La ha hecho la foto? Cojo una vela. La del agua turbia ha sido yo. No, la foto a la huella. La huella. A la huella yo no, todavía no, ponedme la de la puerta, que yo tengo la cámara. Hostia, me está yendo súper lento el juego, espérate, a ver. Lo de la vela es porque está la misión de que tiene que... Bueno, me está yendo como el culo el juego. Espera, voy a quitar esto de aquí. ¿Qué es aquí, no? ¿Es el pasillo? ¿Puede ser el pasillo? Es que estoy dudoso de dónde es, No, es que es aquí dentro del baño, Es aquí dentro del baño, No. Sí. En el garaje. A mí en el baño me da 7. ¿Sí? Pues sí, entonces sí, ahí. Mira en el garaje. Me da 3 incluso ahora, Me da 3. Pues ahí. Ponme lo de la puerta. Vale, a ver. Mira, el coche. Está en el garaje. Ah, no, que hijo de puta. Me han tirado una carta que suena al coche, tío. Digo, está en el garaje, nano. Ya ha sido Fénix que me ha tirado una carta de un coche, tío. Qué cabrón. Vale, os digo, un momento. ¿Ves? Eso es otro tipo de carta. Que te raya, que flipas. Digo, está en el garaje, ¿sabes? Y a saber dónde está el garaje. Vale, voy a llevar esto aquí dentro, Qué vale, cabrón. Ha dicho que... Ha apagado la vela, Bien, mira, aquí está hecho. Se llama Jennifer, ¿no? Jennifer. Manifiéstate. Sí, nos queda la del crucifijo. El demonio. Hay orbes en el garaje, en el garaje. ¿En el garaje? ¿No? Sí, hay orbes. Vale, hay orbes, a ver, un momento. Hay pobres en el garaje, digo, orbes. Spirit box, orbes. Orbes. Y huellas. Orbes. Poltergeist. Es un poltergeist, sí. Un poltergeist. Y tengo que hacer la del... Poltergeist. Hay que hacer la del crucifijo que está allí. En el suelo. Un crucifijo, vale, lo cojo yo mismo. Hostia, está por aquí, lo escucho. Me cago en tu madre. Me cago en tu madre, nano. No era el fantasma, era la puta carta, tío. Qué cabrón. Eso es lo más gracioso, es que se te guardan los clips de tu reacción. Sí, si le das tú se guardan, ¿no? Claro. Qué guapo, tío. Y luego te hace. Puedes hacer un rewind, ¿sabes? De todos los que has hecho, de todas las cartas que te han tirado, el programa te hace un rewin. Qué guapo. Y lo es como. Como lo mejor de todo. Sí. ¿Qué coño? ¿Qué hijo de puta. Es que, mira lo que cabrón, el Turu también, nano. Está, ¡qué cabronazo! Me ha tirado el que estaba correteando, nano. Yo estaba yo con los plomos aquí apagados. Digo, va, por listo, ¿ves? Ahora, por listo para pagarle los plomos a la peña, ¿no? Eso es que me ha lanzado a mí, tío. De cuando aparece, que no ataca, pero aparece. Ah, vale, el tutu. Y se escucha ya cantando. Pues te lo juro, A ver si se ve. Los pelos de punta, chaval. Te lo juro. Está aquí, tío, todo el rato, ¿no? Falta pero, solamente lo está aquí de, todo el rato. Uy, ya se ha pirado. ¿Falta lo de qué? Lo del Spirit Box, no digo lo Spirit Box, perdón, lo de la cruz. Tenemos que hacer que ataque. ¿Ha dicho Nier? ¿Ha dicho Nier? No sé. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Manifiéstate. Espérate, voy a ver cómo se llama.
Jennifer. Jennifer. Manifiéstate, Aniston. Jennifer, Aniston. Exclusive. ¿Se puede soltar la linterna? Si tienes la carta de suelta lo que tengas en la mano, sí. Seguramente, no lo sé. Manifiéstate. Échalo aquí, en el pasillo. Manifiéstate. Te sale un dedo así, ¿sabes? Jennifer, manifiéstate. La lanzaste, pues no ha salido. Ah, usted de verdad quiere que tengas las manos despejadas para poder huir. Sí, tío, pues no ha soltado la linterna. Antes se la he tirado yo a Hunter y tampoco, ¿eh? ¡Me oscurece la pantalla! ¿Qué cojones? ¡Tú, que no Ya veo nada! ¡Que no veo nada! te he enviado. Qué bueno. ¡Qué guapo! Os voy a enviar más cartas para que me putéis. Lo tengo más que claro. Venga, alguno que se ponga, coño, a decirle algo. Voy a ver si se... Jennifer White. Aquí va, me voy a Jennifer rayar y voy a White. hacer cosas. Sí, hacer cosas y Jennifer. putear, ¿eh? Jennifer. More. Más cofres, más cofres, más cofres. Vamos a lanzar más cofres para la peña. Venga. Venga, dame cofres, hombre, que me Vamos, estoy más quedando sin. cofres. Estoy escaseando ya, tío. Dice que se comunica con todos. Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo. Ah, pues ya está, tío. Jennifer White. ¿Y dónde estáis? Jennifer White. Yo hay que buscar dónde esconderse, ¿eh? Tienen que Jennifer esconderse. White. White. Maniquéstate. Jennifer, No, White. esto es White. así, tío. Mira. White. ¿Qué coño es eso de cerrar Jennifer, las luces de White. la casa, Pero White. no te vayas para allá, no te vayas para allá, si está What? allí. What? What? Apagar las luces de la casa, Whoa. hombre. Dale Jennifer White, un plato o maniquéstate. algo. Un plato, ven aquí. ¿Qué co...? Ayuken. Mira, vamos a fregarlo. Manifiéstate, Jennifer White. Estamos guarro. Vamos ahí. Madre mía, qué diarrea, tío. Por favor, tío. Ha hablado, ha hablado. Te ha escuchado. Manifiéstate. Qué cabrón, nos estáis alejando para lanzarme una carta, ¿verdad, guarro? No. Yo estoy lavando los Jennifer. platos. Jennifer White. Jennifer Dame una White, señal. manifiéstate. Yo Dame una estoy llevando señal. los platos a lavar. Tío, no se manifiesta. Away, away. Jennifer White, manifiéstate. Away, ha dicho. Toma. Chulet. Chulet. Manifiéstate, Jennifer White. Que no sé por qué tienes voz de tío si eres una mujer. Me estoy echando ahí a la pila todo, ¿eh? Jennifer White, le vamos a meter fuego a tu casa. Nah, tío, casi que si no aparece no podemos hacerlo, ¿eh? Pues tío, yo no paro de traer cosas. Vas a cerrar la puerta tú, ¿no? Otra vez, me cago en la madre que lo parió, tío. Iba a decir en el garaje. Cabrón, nano. Quiero más cofres. Mira, Figu va a morir. Mira, Figu va a morir. Yo voy a morir. No hay apenas actividad, ¿eh? Es complicado. Sí, porque me va a tirar una carta que me van a comer o algo. Dile cosas, Figu. Digo cosas. Hostia, 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 hostia. Hostia, hostia. Ah, no, hostia, hijo de puta. Hostia, ¿qué coño ha pasado, eh? Yo no soy, eh. Ira, 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 Ahora vengo, no tardo nada. ira, Un momento. Okay. El Fénix quiere fiesta, ¿sabes? Y va a empezar a ir a la linterna y... Hostia, que se me ha... Oye, que se ha apagado. Que no me va la linterna, ahora. Ahora. Oh. Digo, hostia, que se había apagado de verdad, chaval. Hostia, nano. Va a empezar la linterna a hacer de todo.
Pero no me ataca, ¿eh? Ah, no. ¿Me he llevado o qué? ¿Me atacas o no me atacas? Mira, te voy a dar de esto allí. A ver. Oye. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Jennifer White. Sí. Manifiéstate. ¿Qué coño pasa, tío? Me estás haciendo todo el rato un mapa, nano. Hijo de puta, me estás sacando. Es que ves, tío, es una putada, nano. Es que, tío, se me ha rayado el juego, tío. Me está saliendo todo el rato lo de las pruebas, tío. Y es el cabrón de Fénix que me está rayando. Hijo de puta, tío. Me ha sacado el libro de las pruebas tres o cuatro veces. Bueno, tres o cuatro veces no, más. Jennifer White. Qué cabrones, tío. La mierda esta de. Ay, que tira la linterna. Jennifer White, danos una señal. No, no va, La pava esta no quiere salir. Jennifer White. Jennifer White. Parece muy guay. Ay. Ese está. Está en el pasillo, tío, o algo, porque. Genevater no está. Jennifer White. ¿Ves? Aquí no está, tío. Aquí salen dos. Y aquí no sale. Y aquí dos. Y aquí no sale. Joder, pues sí, está en el váter, pero. Pues echarle el crucifijo al váter. Sí, porque. Es que digo, voy a venir por aquí, pero. No, por aquí tampoco, tío. Pero entonces sí que está en el váter. Hostia, cuatro. Micha. El crucifijo, ¿dónde está? El crucifijo ya se ha hecho. Hostia. Ahora sí que matan. Sí, ahora sí. Corre para arriba, corre. Ya va a morir. Hostia, lo he visto. Oh, loco. Se ha aparecido justo en la cara, nana. Buah. Se me ha aparecido justo en la cara, tío. Ya me está petando el. Ya me ha avisado de un problemilla aquí. A ver. Hace 2 minutos, fotogramas detectados. Estaba en el baño al final. Al final estaba en el baño. Madre mía, no. No me han visto en el cuarto baño. Mira, tompamado ahí. ¡Ay! Me morí. Reventado, ¿eh? Sonríe. Ahí te queda, Figu. Vamos. Pues el fantasma de ya que es, Figu. A ver si llego. Este fantasma. Listo. Ay. Joder, no puedo pillarlas, joder, qué putada. Puedo pillar los platos. Ay, y. Que ya estoy. Pues listo, estamos esperando que ponga figura el fantasma y nos vamos. Ah, vale. Si no puedo poner el fantasma. Se me ha matado. Hostias. ¿Y cómo puedo ponerlo? Ah, vale. ¿Cómo le da la J? Vale. Spirit Box, huellas dactilares y orbes.
Spirit Box. Voy a tirar. Y Orbes. Y Postergeist. Postergeist. Vale, ya está. Que aquí me quedo encantado. ¡Hostia! ¡Que no me puedo mover! ¡Tú, hostia! Te has quedado enganchado ahí. ¡Que me saca! ¡Que me saca! No, no, te viene, te viene, te viene. ¡Que me la saca! Digo, que me... 60, nada mal. Porque no hemos perdido nada nosotros. Claro, bueno, pues nada. A ver, tendríamos que poner un intermedio, ¿no? El intermedio, lo que pasa es que no hemos encontrado rápido. Claro, es que por eso mismo. No, 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 no hemos matado por ninguna carta, pero si, ya ves tú. Si no pasa nada, si le das cartas es más que nada por dar por saco. Y aunque me maten por las cartas me da igual, ya ves tú. Si luego voy por está ahí. La gracia, ¿no? También en parte, hombre. Claro. Si tú pones las cartas jugando intermedio, ya te mueres del todo. El caso es pasarlo bien, hombre. Si claro, te llevas claro. Un susto, te lo has llevado. Ahí está la y gracia. Y Figu, pon la casa que quieras. O si no, espera tu momento, que se salga y el siguiente que sea el host y que lo ponga un poquito más complicado. El intermedio, claro, porque es que a su nivel no se va a poder. Ah, toma por culo, da igual esta. No. Pues venga. Y ya después yo dejo de jugar, si queréis hacer una Spirit Box. No, hombre, no, pues si está. Si está este metido. No sé. ¿Te apuntas al Spirit Box? A ver si dicen algo. ¿A qué? Vale. Te tendré que compartir pantalla para que lo escuches. O. Claro, si lo quieres compartir tú en el directo también. Te tendré que compartir pantalla en Discord para que te lo oigas tú también. No, tío, he cambiado. Ay, qué rabia. Vale. Bueno. A ver, vamos a decir que eso, que es la Spirit Box, pero es una aplicación. Y hay veces que, pues eso, la ponemos para hacer preguntas y hay veces que contestan. Y que, vamos a decir, te dicen cosas que o no sabías o no. Pues, por ejemplo, yo qué sé, tú no estás de testigo. Que hay clips y todo, sí, que está bastante guay. Pero mira el otro día con... ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Joder! Vale, que lo he escuchado ahí de... Dale a jugar. ¡Joder! Vale, ya. Pues eso, que... bueno, ya se me ha ido de la cabeza y todo. Claro, es que estaba hablando tranquilo y escucho la oreja ahí de... Digo, no puede ser. Vale, por eso que hay clips. Que estábamos preguntando cosas y yo no sabía ni su nombre ni la edad de nadie y coincidió todo, tío. Y dije, joder. Y que estuvimos un ratito, ¿no? Estuvimos. Un ratito. 20 minutos, ¿no? Media horita. Y ya después la segunda no contestaba nada. Sí, con señor V no dijeron nada. No tenían ganitas. No, dijo. Bueno, vale. Sí, decía, bueno, vale, Víctor, no sé qué, pero ya no contestaban ni decían nada, tío, ya es que me cago en la leche. Y digo, se han cansado. Lo tengo que hacer algún día. Bueno, hoy estoy solo, hoy no tengo el cuñado. Mira, me cago en la puta, digo, ¿cómo puede ser que en la furgoneta está el fantasma, tío? Y se me han puesto otra carta del corazón, tío, joder, hijos de puta, de verdad. Unos trolacos tengo aquí en el chat, cabrones. Fénix sobre todo. Si no, también lo compro, hombre. Siempre lo tengo por aquí. A Fénix. Hostias, esta es la granja, Qué guay. Claro, he puesto para encontrarnos pollitos. Pollitos asesinos. Sí, sí, voy a tener que estar mirándote ya a ti la reacción, Pollitos asesinos. Pío. Tío, me está dando miedo,
Me está invitando a pasar, ¿eh? ¡Tu padre! No me dejes solo. No sé si tú estás aquí conmigo, ¿no, Figu? Eres tú, ¿no? Sí. Ah, vale. Madre Hostia. mía, tú mira este cuadro, tío. Hostia, ¿qué ha pasado? Mucho algo súper raro. Hostia, ah, vale, un ambiente siniestro, que hijo de puta, nano. Se glitchea un poquito bastante con esto. Sí, bastante, eh. A menos la aplicación. Sí, porque. Mira este cuadro, tío. ¿Qué cojones? Mira el niño. Sí, porque me va súper lento, tío. Cuando me tiran alguna cosa o algo, hay veces que se encasquilla. En directo me va ahora en rojito, ¿eh? O sea que. No me ha petado de milagro. Buah, va súper lento, tío. ¿He encontrado temperatura o algo? No, no. ¿Qué va? Está arriba. De seguro. Buah, se ve, en mi directo se ve como el ojete. Pero tú tienes la conexión por cable, ¿no? Sí, pero. No es por eso, está siendo por el Disper también. Está prendiendo fuego el PC, ¿no ves que tengo el Steam Avatar y todo puesto? Esa ya sabes bien, pero es que madre el mía. Hueso. El hueso está en el cuarto año. Vale. Hay que hacerle foto y llevárnoslo. ¿Qué coño? Hijo de puta, es que me está tirando mierdas, tío. Digo, se me ha ido para arriba todo el rato la cámara, no puedo mirar para abajo. Hostia, Fénix. ¿Ves? Así sí que me pueden matar. Si me lo haces cuando viene el fantasma, ni me aclaro. Qué cabrón, tío. Se me ha quedado así, mirando para arriba, ¿sabes? De, loco, que no puedo bajar. Se ha quedado todo flipado. El muñequete. Ey. Hola. Chacho. Una señal. Una señal. La temperatura aquí también. Aquí arriba no hay nada. Nada por aquí, tío. Hostia, hijo de puta. Hijo de puta, no. ¿A qué asusta esa mierda? ¿A qué asusta? Es que no me lo esperaba y como no, ese no es el sonido del juego, los otros que son sonidos del juego, como ya estás acostumbrado por el ambiente, aún pasan más desapercibidos, pero ese dices, hostia, te pega ahí de impacto. Yo que encima los cascos los tengo fuertotes, ¿sabes? Para que me pegue castaña cuando me tiréis algo. Aquí en la cocina. ¿La cocina? Sí. Porque claro, sí, si te ponen los cascos súper altos, cuando te tiran algo, o sea, te pega un guau. Espérate, ¿la cocina es mejor? Sí, es en la cocina de seguro. Yo no tengo cámara, tío, para hacerle foto al váter. Ahí al váter al hueso. Ahora vamos. Así da menos cero. Menos cero. No creí que eran pasos de arriba. Si hubiera sabido, pues. Pero yo qué sé. Tampoco lo vas a saber todo. Hasta que no las pruebes todas, Fénix, no sabes cómo van las cartas. Manifiéstate. Por eso las estoy regalando para.
Dinos Para algo. que todos Me está estéis tirando cosas, tirando ¿eh? Me cofres está tirando y cosas. estéis viendo las cartas lo que hacen. Entonces así ya cuando vuelvan Vale. a salir, Ya sé otra lo vez el que es. fantasma. Es un poltergeist de esos raros. Entonces cuando uséis las cartas Ay, ya Dios. sabréis Me cago en su puta para lo que vida, sirven. tío. Sí que se te ve mal el directo, ¿eh? A mí. Sí. Ya te lo había dicho yo. Ya se ve mejor. Ahora a lo mejor un poco mejor, pero... Me llevo esto y la foto. Cogerse la cámara para hacerle foto. Es por el Disper, tío. Me voy a tener que poner o más RAM o algo si quiero usarlo. Porque ya te digo yo que... Me cago en todo, tío, que sin querer le he dado la foto. Por eso no me bajé Warzone en PC, tío, porque digo, me lo bajo y me pongo lo del Disper, pero es que claro, tuve que bajar el Apex, lo tuve que bajar de texturas y todo, tío, para que no me cortara como me está cortando este. ¿En serio? Sí, tío, y me cortaba igual, o sea, no sé, tío. Está muy guapo, pero hay veces Hombre, ya. que te capa mucho. Oh, tres. No, no, es un Poltergeist de esos raros, ¿eh? Entonces, ¿ha encontrado huellas también? Sí, Mierda, sí, ya sí, estamos sí. otra vez con lo de las... Me cago en... Con la guía, ya estamos otra vez con la guía. Huellas. Cabrón, me está petando a mierda de estas, tío. ¿Dónde encontraste el hueso? Arriba, ¿verdad? En el baño arriba. Sí. Pues ¿Y para las allá. temperaturas que eran bajo cero o...? No, la del Poltergeist no es así. Es un Poltergeist de esos. Trae El Spirit Box, ¿no? el Spirit Box, sí. Voy. A ver si se le ve la foto. Es que el Spirit Box no está aquí en el coche. Lo tengo yo. Lo que no sé dónde estáis. ¿Qué pasa, no? Eso me está rayando que flipas. ¿Mira? ¿Yo? Hostia. Claro, se está rayando que flipas. Eso es, mira, cuando si hubiera tenido linterna, Fénix, ahí hubiera empezado. Pero claro, como llevaba la Spirit Box, empezó a hacer así. ¿Dónde estáis, tío? ¿Aquí en el bate? No. Kiko. Tú eres muy rebelde, ¿eh? Tócame esta. Ha escrito. Hago foto. Vale, me pongo. Estoy afuera de la casa. A ver, ha escrito. ¿Es espíritu o Revenant? Hostia, Revenant son de los chungos, ¿no? Sí. Sí, pero en este modo es fácil. Para FM5 para Revenant y para el espíritu nos queda. Mira, Spirit, guau. Spirit Box. La radio. Tengo aquí la radio y se va a escuchar cosas, seguro. Uy, que me ha tirado un cuchillo, ¿eh? Hola. Mierda, lo escucho. Ay, hijo puta, ha sido Fénix. Joder, ¿ves? Es que yo digo, lo escucho. No, no lo escuchaba, era Sido Fénix. yo, ¿eh? Ah, Sido hostia, verdad, ha sido Hunter, qué cabrón, tío. Es que no, no. yo. Nos faltan la Spirit Box. Luego hay otra colección que es de Y terror, también está FM5. guay. Spirit Box o FM5. Pero es que no sé dónde Trípode no estáis. hace falta, la cámara no hace falta. Tengo La el cámara Spirit de Box aquí, foto. pero no sé dónde estáis. Deja la cocina. Oh, ahora sí. Ah, no, joder. Es que, tío, me rayan, nano. Me rayan con las cartas, tío. Me rayan con las cartas. No. Me rayan con las cartas.
eres tú. Dios, que pesa como ver las cosas, ¿eh? ¡Ah, tu padre! Me cago en su puto muerto, chaval. ¡Hijo de puta! ¡Has sido tú! Alguna buena tenía guardadita ahí. ¡Dios! No, no, pero es que pegó un trote y todo, tío. Alguna buena tenía guardadita ahí, ¿eh? Normal, me la he ganado, me la he ganado, ¿eh? Ojalá este hombre hiciera directo. Sí, va a cagar. Virgo, te necesitamos en la cocina con el Spirit Box. Voy para allá. ¿Encendió la radio? Sí, la encendí yo. ¿Tú para qué? A ver si se escuchaban cosas. Pero es que no sé dónde está la cocina, tío. ¿Está abajo? Espérate, te digo. ¿Cuánto ha puesto? ¡Cinco! ¡Es un Revenant! Oh, ¡vámonos de nos aquí! ¡Nos vamos! Toma, tengo la Facebook. ¡Vete! ¡No, no! ¡Es un Revenant! ¡Se la tiro! ¡Mierda! ¡Me han puesto un mapa! ¡Mierda! ¡Me han puesto un mapa en la pantalla! ¡No veo una mierda! ¡Mira, le han cerrado la puerta! ¡No! ¡Le han cerrado la puerta! ¿Me han cerrado la puerta a mí? Me han puesto un mapa, no veo nada, tío. Cabrones. Vale, necesitamos que la cordura baje a menos de 25 y ya está. Por pastillitas. Ah, vale. No, tiene que bajar, vale. Claro. Eso es morir. Se te ha vuelto a caer, ¿eh? ¿El qué? ¿El directo? No, al menos será este. A ver qué te pongo yo ahora de Twitch. No, ahora lo tengo más o menos bien. Me sale algún error, pero... tenemos que meter aquí todos para que... en diferentes sitios para el este. Esa es la putada, con la luz apagada y en diferentes sitios. Y sé que aquí más de uno nos vamos a putear entre todos, así que... lo vamos. Las damos primero. Ya está, más fácil. Ya me piro arriba. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Cabrones que sois, ¿no? Me estoy dejando a mí solico, ¿no? No, yo estoy abajo, en la habitación de abajo. Abajo. Yo estoy en el garaje. Es que me siento miedo. Digo, me siento solo. Sí, mírale, ahí paradito, ¿sabes? No, mira, me muevo. Mira, ¿ves? Me están echando mierdas, tío, es que no puedo. Me están echando cosas. Cabrones. Pero que eres el desgraciati. No viene. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Janet Jackson. Me están apagando la linterna. Lo tengo por aquí. No, que está tan... Hostia, lo he visto. Me ha matado. Oro. Oro. Tío, he entrado para hacer la graciana, ¿no? Mira, ahora que me ha matado, ¿sabes? Pones el MF al 5. Me cago en la hostia. Ya la hemos liado. ¿Dónde está? Ya la hemos liado, Felipe. ¿Cómo tiene una botella? ¿Dónde está Figu? ¿Figu, dónde has muerto? ¡Guau! ¿Qué viene? No me cierres. Bueno, la chava por vosotros. Mira, lo va a pillar. Pilladita al turu. Pum, volcado. Pilladita coge, buena. Coge la cámara de fotos y arme fotos, que si no perdemos todo. ¿Que te haga foto? No, sí. Foto, te he hecho foto, solamente a ti. Me pido
vampiro, Y te da tiempo, claro. Yo no puedo Sí, coger te he la hecho una. foto, te he hecho Ah, digo, foto. lo tendrá que coger él. Lo de la cordura yo creo que ha bajado ya, así que... La cámara está ahí, la cámara está ahí, al lado mía. No, que ya está, ya te he hecho foto. Ah, vale. Sí, yo tenía una cámara encima en el inventario. Pues ya está. Oh, listo. Ah, no, Vete espérate. acabando. ¡Ostras! ¿Qué Ah, tenemos sí, a...? el F de nivel 5, vale, es huellas dactilar, escritura fantasma y MF a nivel 5. Voy a tirar. Escritura fantasma. MF5. Y Revenant. ya está. Y es un revenant. Lo tienes puesto, ¿no? Sí. ¡Podemos Pues... venir! A tope. Yo lo dejo por hoy. Sí, Si ¿no? queréis la Spirit Box, antes de irme, me queda un ratito. Si no, me voy. Vale, pues pasamos a Spirit Box un poquillo, va. Y así, ahora que hay gente por ahí conectada, a ver si escuchan cosas ¿Pero o soy yo solo. es que no entiendo eso de la Spirit Box exactamente. Es una aplicación, ¿vale? ¿Cómo? Pues una aplicación que son, pues eso, palabras y ondas que van pasando y hay veces que, pues, de normal, el Spirit Box es una radio AM, ¿vale? Que cambias de frecuencias y... Pues oyes voces. Pues hay unos tíos de aquí de España que han hecho una aplicación que tiene, como si dijésemos, unos textos leídos puestos al revés. Entonces, todas las palabras que se escuchan, por ejemplo, hacen... ¿Sabes? Entonces tú dices, vale, vamos a decir que no dicen nada porque no se entiende. Pero hay veces que oyes la palabra perfecta y dices, joder, acaba de decir algo. ¿Sabes? O sea, es como si hablasen a través de esa aplicación. Entonces hay veces que hacemos pruebas, una vez ha salido, otra no tanto. Pero una vez sí que salió bastante. Entonces, pues eso, nos vamos a meter en la app. Si quieres que te comparta la pantalla o la aplicación por Discord para que tú oigas lo mismo, o lo digo para que sigas en directo si quieres, ¿sabes? O ¡Hola! eso, o lo ves otro. ¡Hijo de puta, chaval! ¡No me lo esperaba! ¡Lo Hostia, puedo también. creer! Hostia, el Turu, qué bueno. ¡Oh! ¡Oli, chaval! Te lo acabo de ver. Te lo acabo de ver. Susto de muerte. Hostia, ¡Te he qué puesto la bueno. cara de lo feo que soy! Haz el clip. Haz el clip, nano. Ese se merece el clip. Y encima aplicándoselo, ¿sabes? Que está todo atento. ¡Hostia, chaval! ¡Que me estoy poniendo los dedos en el cuello! ¡Me está bajando la tensión! ¡Oh! Es buenísimo. Pues imagínate que estás escondido y lo tienes a tu lado. ¿Sabes? Toma, susto. En toda tu puta cara. Joder. Qué cabrón. Me pica estas orejas. A ver, va, espera, me voy a salir del Pero jodas Fasmo. cuando tengo que pensar sobre mi vida, si estoy bien viviendo o no, ¿sabes? Te lo juro que sigo en el susto. Hostias. Vale, pues a ver, nos vamos a salir de aquí. Salimos de Disper. Aunque en Disper también puedo poner, vamos a decir, la del Just Chatting, ¿sabes? Que también se pueden poner cosas. De hecho, mira, vamos a hacerlo. Ah, no No, pero... se puede. ¿Eh? Que mientras está en el juego se puede, mientras no esté en el juego no se puede. Claro, pero hay unos que son de Just Chatting. Como si dijésemos que... Bueno, lo que pasa es que a lo mejor tienes que estar en algún juego o en alguna aplicación. Vale, a ver, vamos a ver. Voy a abrir la app. Me voy a llevar esto aquí. Vamos a Totalidad. cambiar aquí. Yo, chaval, que el clip creo que se ha visto y todo en el este, ¿eh? Como estoy en directo, hostias tú. Vale, pues ya estoy abriéndolo. Salgo del juego, ya ves si alguien me va a saltar aquí algo. O sea. Qué mal lo paso. Lanza 10 skills, resiste 10 skills. Como si fuera fácil. Dios, chaval, menudo infarto, tío.
Vamos a ver, ¿tú qué crees, Turu? ¿Que dirán algo hoy o qué? No, no lo sé. Yo es que hay veces que tengo intriga, tío, por eso me mola hacerlo, porque hay veces que digo, ¿y si me dejan con el culo apretado, tío? ¿Sabes? Ah, Vale. que es de Blue que está, este. Vale. Sí, es el BlueStacks, es el Android. Yo lo usaba. Vale, vamos para allá. Va, me va súper atrasado el directo ahí. En directo, ¿no? Sí, a mí. Claro, por eso decía que si estáis en Discord, ¿vale? Os tendría que compartir la pantalla, ¿vale? Para que lo escucharéis bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Os comparto pantalla en Discord. La otra vez no compartiste pantalla de Discord, te lo pusiste cerca y se escuchaba, ¿eh? Voy a hacer Sí, una sí. cosa yo, Si entonces. escuchas, se va a escuchar igual, pero claro, tú lo estás escuchando por el directo. Por eso te digo que si te lo pongo directo desde la pantalla del Discord, Ah, vale. Perfecto. ¿sabes? Mejor. Claro. Retransmite y lo escucho. Exacto. Ahí estamos. ¿Sabes? Entonces tú ahora lo vas a escuchar como si dijésemos desde el Discord. Perfecto. Voy a ponerle volumen a tope. Para escucharlo bien, ¿no? Bueno, espera, voy a beber agua, que dicen siempre el tío este que hay que estar hidratado. Porque el agua la necesitan, la energía. Un segundo. También yo me devuelvo el agua. No, no, yo, por el que pregunta de normal, cómo le tiene que estar hidratado. Electrolitos. Bueno, la otra vez te hinchaste de Lambrusco y de vinito. Sí, hombre. De Monster. Vale, a ver. A ver, que no me veo y me rayo. Estamos todos, ¿no? Estamos todos que somos Hunter y tú. A ver, Hunter, ¿tú Creo estás que no, también? no. Sí. Vale. Es que estoy comprobando a ver si se ve bien esto. Sí, así se ve de lujo. Te lo estoy viendo yo en el directo. Vale, pues a ver si se escucha, ¿vale? Lo ponemos guay. Ojo, ojo. Hola, buenas. Que necesita dinero, dice. ¿Has escuchado necesito dinero? Sí. Vale, es que lo escucho bajito. Espérate, voy a subir más el tajo. Dios, da miedo, ¿eh? Hola. Me va a costar dormir, te lo digo muy en serio. A ver. Pregúntale cómo se llama The Hunter. Mira, joder, prefiero responderlo yo, no que me responda algo así, ¿sabes? No, Vale. pregúntale, sin decirlo él. Hola, ¿sabéis cómo se llama de... A ver, de nombre, ¿vale? No de nick, de nombre. Ex Hunter Fox. José Luis, José José, Luis, ¿te ha llamas dicho. José Luis? No, 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 quita el Ya. José. ¿Te llamas Luis? Sí, me estoy cagando vivo. Vale, vale, hemos parado un segundo, ¿vale? Te llamas Luis, ¿no? Vale. Claro. Hostia, chaval, qué Vale. cojones.
Vale, pues vamos a seguir, ¿vale? Pregúntale la edad. Vamos a ver si la dicen. Tú te lo juro que ya no duermo hoy, ¿eh? No, tranquilo, José. No. Oye, Luis, pero no te preocupes. A verás. Vale, ¿me podéis decir la edad de Luis? Sí. Ha dicho que sí, tío. No me lo puedo creer. ¿Cuántos tiene? Hijo de puta, lo acabo de escuchar, chaval. ¿Has escuchado que el número de tu edad? Que ya está llorando y todo de la risa, espérate. Hostia. O sea, que estas mierdas me molan, pero, o sea, como que a veces me pongo tan nervioso, tío, que me entran ganas de llorar. Pero sin llorar, ¿eh? Claro, es sensación. Vale, pues vamos a... ¿Ha dicho la edad tuya? Hostias, tú. ¿Ha dicho la edad? Sí, la ha dicho, pero si quieres preguntárselo otra vez. A ver si lo entendéis. La gracia es que lo sepáis vosotros con esto. Vale, vamos a ver. Puta sensación de mierda, chaval. Entre pues... eso y el sticker, me cago en vosotros. ¿Podrías repetir la otra vez la edad? Adicto. Pero ¿cómo coño lo dice del revés? A ver, pues, a ver, vamos a ver, es que claro, yo que no es que sea un entendido ni nada, ¿no? Pero me está informando y está mirando cosas. Y Mr. Duende, ¿qué pasa, tío? Ha llegado el momento justo. Si te quieres ir a dormir, ha llegado el momento justo. Estamos probando la Spirit Box. Pues se ve que eso, que lo utilizan como si dijésemos las voces que ya hay para construir ellos una palabra. Entonces hay veces que se escucha o entrecortado o se escucha perfecto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues eso, hay que ir probando. Vamos a probar de todas formas. Mira, a ver si me dicen... Vamos a probar a ver si me dicen quién acaba de entrar al... A ver si dicen algo parecido. ¿Sabéis quién acaba de entrar al directo? ¿Sabéis mi nombre? Hostia, lo has... Hostia, espera, tengo que parar, ¿vale? Un segundo, chicos. ¿Cómo? Vale. O sea, los ha dicho los tres seguidos. Jaime Turu es Hunter. O sea, lo he escuchado perfecto. Ha dicho Jaime Turu es Hunter. Todo súper rápido. O sea, como lo va a estar grabado... ¿Qué cojones, tío, que me está... Ay, que me está entrando un pinchazo aquí en el hábito, te lo juro. Ay, yo no he escuchado ganas nada de llorar, tío, con esta mierda. Yo no he escuchado nada. No has escuchado nada, vale. Bueno, lo voy a subir de todas formas, pero... Es que ha dicho ese cacho... tres cosas a la vez. Ha dicho tres cosas a la vez, pero con parones. Claro, ha sido raro, vale, pues eso. Hostia, ha molado, vale. ¿Ves? Pues momentos así, luego son los clips. Luego al ponerlo en YouTube, vale, lo que pasa es que le pongo subtítulos. Y hay veces que las voces que no escuchamos o que no nos damos cuenta... En YouTube sale el subtítulo de lo que está diciendo, ¿sabes? O sea, ahí sí queda más rollo. Porque yo en los clips, por ejemplo, lo puedo poner yo, que dices, bueno, sí, has puesto lo que te ha salido a ti del Pepe. Pero en YouTube, cuando pilla, ¿sabes? El subtítulo dices, ojo, es verdad, sí que lo ha dicho. A ver. Tío, que yo con esta mierda tengo creencia que te... Pues nada, Mr. Donde, muchísimas gracias, tío, por pasar, por saludar y un abrazote. ¿Vale? O sea... Descansa, nosotros nos quedamos aquí a ver si sacamos algo más en claro. Mr. Duende, eres un cagao, quédate. Vale, vamos a probar otra cosa. Vamos a probar a ver... ¿Hacemos lo de los colores, Turu? A ver si responden. ¿Qué? ¿Hacemos algo de los colores o número? A ver si lo dicen. Te envío algo porque sí, tío. Algo que no tenga nada que ver. Vale, no, okay, a ver, vale. Hola, ¿queréis que juguemos a un juego?
escuchar lo que quieras. Vale, pues vamos a jugar un juego. Voy a poner, mira, voy a poner un color. Voy a poner un color a ver si lo dicen. Vale. ¿Sabéis de qué color es el cuadrado que hay en pantalla? A ver, ¿podéis repetir el color del cuadrado que está en pantalla? Vale. Buah, tío, que se me pone el pelo de punta. Vale. Ha dicho rojo, ¿verdad? Ha dicho rojo y ha habido otro momento que ha dicho uno. Es un cuadro de rosas. Creo que he escuchado. Es un cuadro de rosas. Joder, tío, ¿ves? Es que. Uf. Esta vez no escucho nada, tío. ¿No? Hostia, tío, pues. Es que, claro, lo pongo. Después me daré cuenta, pero. No sé, a ver, vamos, no sé. Lo voy a dejar sin sonido, sin ruido blanco. A ver si así se escucha No, mejor. no, no, no. Mejor lo hice. Voy a quitar el ruido blanco y así a lo mejor lo escucha mejor, manito. Imagina, ¿alguna vez seré guapo? Y todo el mundo dice no. Pues no, yo no lo preguntaría. A ver, vamos a Yo seguir. le he dicho, le pregunté el Euromillón. Sí, Pero no me pero contesta. claro, ten en cuenta que no está en el futuro, está en otro plano, entonces no van a saberlo. A ver, vamos a preguntar cosas para saber más de ellos. No sé, a ver si nos contestan. Vale, voy a quitar el. Vale, voy a subir un poco. Vale, voy a subir un poco más. Vale, en 400. Hola, ¿cuántos sois? Dice que somos muchos. ¿Hay alguien? Sí. ¿Me escuchas? Yo sí. ¿Sois los mismos del otro día? Voy a poner en el. Ahí estás tú, ahí. Vale. Es que no sé si ponerlo en auto o no ponerlo en auto. Vamos a ver. Hola. 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 ¿Me escuchas? ¿Ha dicho saber algo? Sí, es que estoy escuchando y me parece escuchar cosas, pero no sé, tío. Es que me rayan mucho. Todavía no han dicho mi edad, sí. Pregúntalo otra vez. ¿Podéis decir qué edad tiene Luis? Es
No, se ha confundido, se ha confundido. Ha dicho que tengo 26. Ah, yo he entendido 16, ¿eh? Joder, pues tengo 21, tío. Joder, no, pero bueno, yo antes también he escuchado 16, pero es lo que te... Yo he escuchado, mira, algo de 26 o... Sí, 26 o algo de eso. Vale, antes también lo ha dicho. Antes había dicho 16 también, o 26. Porque lo había escuchado y digo, no creo que tenga 26 el chaval, pero bueno. Ten en cuenta que es lo que... Bueno, lo que estuve... No sé si te lo dije a ti, Turu. Ellos cuando quieren contestar, contestan, cuando no, no. Y pueden contestarte tanto como lo que tú quieres escuchar, como lo que ellos les apetece decir, ¿vale? No tienen por qué responder nada en concreto. Ten en cuenta que lo mi... es que lo que estuve mirando. Mira, que... preguntaré el apellido de, vale, de Luis. Voy. Lo mismo es la inteligencia de contestarte a lo que tú le estás preguntando a la inteligencia de contestarte a lo que ellos les da la gana, ¿sabes? Solo por decir, tío, me estás cansando ya de que no me apetece jugar, ¿sabes? O sea, no me apetece estar hablando contigo. A ver, el apellido, vale. A ver si se pone. Vale. ¿Ha dicho algo de la flecha? ¿Podéis decirme el apellido de Luis? Es que antes, tío, no sé si... No sé si no, antes... No habrán nacido el 16, ¿no? Es una cosa más rara, tío, ¿eh? ¿El qué? O sea, no sé. Es que es muy turbio, ¿eh? Hostias. No sé. A ver, no habrán nacido el 16, ¿no? ¿Han nacido el 16? No, he nacido el 20. ¿Cómo? El día 16. No, el 29. Ah, vale. Digo, es que está mucho rato con el 16, ¿eh? Claro. Pues eso, digo, ¿ha dicho la fecha? No sé. Pues lo que te digo, Nano, que es, no sé, es algo, no sé. Porque yo antes escuchaba como las voces todas muy niveladas y ahora las escucho como... Hay unas que se escuchan muy bajito, muy lejos, y otras muy cerca y muy fuerte, tío. O sea, antes las escuchaba... El otro día era claro, pero todo, ¿eh? Sí, es que es lo que me raya, tío. No hay tantas voces. No había tantas voces. Lo voy a poner en vez de en auto, lo voy a poner donde estaba, tío. La otra vez que lo puse, creo que estaba en 400, creo. Vaya, vamos a probar con el ruido blanco, va. Joder. ¿Hola? Hola, soy Alex. ¿Eres Alex? ¿Sí? ¿Eres un niño? ¿Figu? ¿Sí? Minecraft, ¿la has escuchado? Sí. Vale, pues... ¿Eres un niño? Alex. Jaime, sí, claro. Hola. Hola, Alex. Choqué, ¿no? Sí, ¿o qué? Y dime. ¿Qué edad tienes, Alex? Está...
Alex, ¿estás con alguien? ¿Ves? Ahora sí, ¿ves, Tulu? Ahora sí que se van escuchando los toquecitos. ¿Ves? Hola. Jesús, también he escuchado, ¿no? Clarito. Pregúntale el apellido. A ver si lo contesta ahora. ¿Sabéis el apellido de Luis? Tú si lo escuchas, dilo, porque nosotros a lo mejor no lo escuchamos. Sí, estoy atento, ¿eh? ¿Podéis decir el apellido de ex Hunter Fox? Ha hecho Luis otra vez, ¿eh? De Luis, sí, de Luis. De Luis, sí, su apellido. No sé. ¿Ha hecho cuál es? Sí, ha hecho, no sé. ¿Cuál es? ¿Ves? ¿Cuál es? Vale, lo dejamos, el apellido. Yo escucho una voz ahí que hace chu. Muy eso, es súper fu. ¿Me estáis viendo ahora mismo? Ah, algo. ¿Me No veis? me entera la narración, ¿eh? ¿Me veis en otro plano? ¿Podéis ver lo que tengo en la mano? Un mechero, muy bien. Muy bien, mechero. ¿De qué color es? Joder, es que tío, lo dicen antes de que diga yo. Es rojo. ¿De qué color es? ¿Lo puedes repetir, por favor? Joder, no. ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Sí? ¿Podéis decir el color? Jaime, sí, soy Jaime, sí. El color, por favor. ¿Es gris? No, no es gris. El color del mechero. A veces es como que lo dice bien, ¿eh? Claro, es que no se escucha del revés, tío. Vale, y a veces dejo los parones esos de que no hablo, porque así los dejo que hablen y luego pongo lo de los subtítulos y me entero, ¿sabes? Vale, pues eso. Ten en cuenta eso, que tú lo dijeras escuchado, que hay muchas veces que lo dicen súper nítido y súper fino, y otras veces que a lo mejor dices, es que no, no. Lo del otro día, lo de la primera La vez, primera vez fue brutal. fue espectacular, ¿eh? Yo me quedé loquísimo, ¿eh? Pues es que, y viendo el vídeo otra vez, es que lo vuelvo a escuchar, y cuando dicen de Málaga. Luego dice, de Málaga, dice, de Lugo. Dice, de Málaga o de Lugo. ¿Sabes? Que yo digo, vale, pues dijo solo de Málaga. Y no, no, me fijé y dijo, de Málaga o de Lugo. Luego, parece que diga. Entonces digo, hostia, pues ya no sé yo, ¿sabes? Pero al principio solo escuché Málaga, ¿no? Y dije, no puede ser, tío, no puede ser. Luego, 33. Digo, Miru, ¿tienes 33? Sí. Digo, no puede ser, tío. Luego yo escuché el nombre de Rice, pero claro. Yo no sabía que se llamaba así. Entonces yo escuché dos veces Raze y lo puse, Raze-Lyn. Pero luego tú me dijiste que sí que había dicho el nombre, nano. Y digo, no puede ser, tío. Sí. Digo, no puede ser, nano. Y yo, qué increíble, nano. Lo pasa es que, tío, no sé por qué, o eso. Es que se supone que esto, pues eso, hay que hacerlo tranquilo, pues eso, en silencio, con tal, con cual, pero es que eso no, 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 no van hoy. Esto no va.
Vamos a probar otra Bueno, vez, gente, entonces. ¿Te vas tú, yo os Lu? dejo por aquí. Sí, Nos yo voy a vemos probar un por poquito Linux. más y si eso igual, Gracias por las corto. pantallas. Pues nada, tío, gracias a ti, Turu. Un Venga, abrazote. hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Pues seguimos un poco más si quieres y corto. Sí, sin problema, hombre. Qué Vale. chaval, no me esperaba esto de este juego, aplicación o lo que sea. Sí, es una movida. A mí es que me mola mucho lo de el rollo paranormal y todo eso me mola mucho. A Entonces mí también. me estuve informando y eso. Y es que parece que funciona, tío. Es que no lo sé. A ver, vamos a probar a ver. Hola, ¿estáis ahí? Sí. Le has dicho pégale, ¿eh? ¿A quién le vais a pegar? Dale. Están en pelea o algo, tío. No discutáis. ¿Sí? ¿Cuántos sois? ¿Ha dicho seis? Nueve. Más de nueve. Sí, Jaime, ¿sabes mi nombre? Eloy. ¿Me conoces? Espera, voy a quitar el ruido blanco por si podéis hablar mejor. ¿Sabéis quién soy? ¿Sabéis cómo me llamo? Bueno, es que lo que mola de esto es luego verlo en YouTube, o sea, subtitulado, es que alucinas. Hunter. ¿Con Hunter? ¿Has escuchado con Hunter? Sí, pero ¿qué cojo? Figu, ¿ha visto? Sí, Hunter y Figu. estamos, Hunter y Figu, sí. ¿Os lo estáis pasando bien? ¿Os gusta que hagamos sesiones de Spirit Box? Muchas. Hostia. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? ¿Ha dicho? Lo he escuchado, sí, está muy guay. Pero, ¿qué dice más o menos cuando lo pones el subtitulado? Depende de lo que pille. Igual pone, solo piensas o abierto, no sé qué palabras. Es muy turbio, Hola. ¿eh? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te veo muy bien. ¿Me ves muy bien? No lo sé. ¿Me ves muy bien? ¿Y tú? ¿Tú estás bien?
¿Queréis seguir hablando? ¿O queréis que paremos? ¿Queréis que paremos ya? Claro que sí. Pues, si estáis tan... ¿Te puedo ayudar? ¿Me has preguntado que si te puedo ayudar? Sí. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿O me querías ayudar tú a mí? ¿Sí? ¿Me quieres ayudar tú a mí? ¿Cómo me puedes ayudar? A ver, me he estado escuchando muchas veces Fibu y ayuda y no sé qué, ya me estoy rayando. A ver, que claro, el otro día pues ya tenía preparadas las preguntas o algo así. A ver, que les puedo preguntar, tío. Vale. ¿Sentís dolor allí donde estáis? ¿Estáis felices? ¿Habéis visto a vuestros familiares antes de morir? Ay, Dios. No puede ser. ¿Qué? No, si lo que está, es lo que están diciendo. ¿Qué han dicho? Ay, Dios, no puede ser. Sí, ¿no? Vale, ahora seguimos. Seguimos, vale, sí, seguimos. A ver. ¿Calor? ¿Hace calor? Está en el infierno, tío. Vale. ¿Dónde estáis en este momento? Yo he entendido cielo, pero en el cielo no estáis. ¿Qué estáis? ¿En otro plano? ¿En otra dimensión? He escuchado. Eso que sí. ¿Podéis vernos tal y como somos? ¿Nos veis reales? Sí.
¿Nosotros podemos veros? ¿Vosotros sois las bolitas que salís en los vídeos, que le llaman orbes? ¿Queréis darnos miedo? Yo creo que la chica ha dicho yo no soy. Es el chico, ¿no? El que quiere darnos miedo. Ha dicho que sí. Claro. ¿Vosotras queréis ayuda? ¿No os deja contestar el hombre? ¿Es un hombre mayor? Aquí se escuchan como de fondo. Sí, sí. De verdad. Ha hecho pero. Es que son muchas voces a la vez. Stop. Stop, me están dando unos calores que flipas, tío, no sé por qué. Calores. No, pero eso que nada. Mi cuerpo pide salsa. Nah, eso de. Estás hasta los cojones ya de escuchar todas las voces, pues. Sí, pero lo voy a. Me estresa intentando entender una, que luego detrás sale otra, justo, ¿eh? Claro, es que también es porque lo tengo en 400. Voy a subirlo un poco más para que vayan más lentas. Es que contra más bajas, es como si dijésemos que entrecortase antes. Y madre mía, yo tengo dos conejos y hay veces que meten unas hostias por ahí a la madera que flipas y digo, no, no. Me voy a cagar y me voy a girar y voy a ver por aquí por la cámara. Estoy mirando la cámara, pero la estoy mirando en el directo de aquí. Digo, como voy a por detrás algo, ya lo que me faltaba. Ya, no, como se abre la puerta o algo de allí, ya. Entra el. Pero no, no, siempre lo he pensado. Digo, si lo viera, tío, o sea, me sentiría afortunado, ¿sabes? No sé, siempre he querido ver algo y tal, y no he tenido la oportunidad. Que luego me cague, pues no lo sé, pero. Siempre he tenido. Yo he tenido experiencia y la verdad es que no es agradable. No, 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 a ver, a mí me han pasado cosas extrañas, pero no puedo, vamos a decir que no puedo marcarlo como ha sido paranormal, no, porque puede ser una casualidad, puede ser un tal, no sé, no he sido tan de decir, guau, es que he visto la sombra y he visto luego la puta cara o algo, ¿sabes? No sé, no, sí que he visto sombras y movidas y a lo mejor estar quieto y decir, coño. He notado que ha pasado algo por detrás y decir, pero en vez de girarme, me voy a esperar a ver. Y intentar como con un ángulo muerto, ¿sabes? Y ver sí. Como que sí, como que seguía pasando y decir, joder, tío, es que lo he visto, tío, o sea, lo he visto, ¿no? Y cada vez que me giro no hay nada. Pero cuando tengo el ángulo muerto en la vista, a lo mejor ver seguir pasar la sombra, no sé, algo raro. Pero no puedo decir, pues no sé, porque a lo mejor o la sombra o las luces es una rayada mental y ya está. Entonces, no me ha pasado nada de decir nada de, guau, se me ha caído o se me ha movido un vaso de decir, guau, qué guapo, nano, ¿sabes? De, joder, se va a petar aquí en mi cara y me voy a quedar todo flipado. No me ha pasado nada tan, tan, tan hardcore. Entonces, eso es a lo que me refiero, que si viera una experiencia de esta de decir, ojo, que me acabo de cagar encima, ¿eh? Eso ya sería de decir, ahora sí que sí, 100%, estoy segurísimo, nano. Porque yo esto lo hago, es lo que. El chico este al que sigo lo dice. Siempre, tío, siempre, ¿vale? Si te interesa algo de esto, dalo a la luz. ¿Por qué? Porque la gente dice, sí, estás loco, estás tal. ¿Cómo van a hablar los espíritus por ahí? Pues, tío, hay mucha gente que investiga sobre esto
y lo que hace es, pues eso, hacerse como si fueran portal box, que son como radios de AM, ¿vale? Le cortan un cable para hacer el puenteo del sonido y de las frecuencias y tal, y lo ponen bonito con luces y tal, y se hacen ahí con un altavoz, ¿sabes? Una radio que flipas, y van cambiando ellos la emisora y dicen cosas y todo, tío. Y esta aplicación, pues da la casualidad de que por conforme está hecha, o por yo qué coño será, ¿no? Pues lo han utilizado mucha gente y sí que ha funcionado, tío. Y es lo que te digo, que yo he visto muchos vídeos que pueden ser mentira, pero es que hay otros que seguramente sean verdad porque el tío se dedica a eso, ¿sabes? O sea, tiene un canal y todo por ahí, entonces, no sé, tío, yo me lo creo. Pero es muchas horas de escuchar los vídeos, muchas horas de Puta afinar madre, la qué susto me he oreja. pegado. Que te han tirado algo. Ah, no. Pues eso, tío, es que no sé. Probamos otra vez a ver. A ver si quieren decir algo. A Nada, que me ha hosteado otra vez. ¿Te han hosteado otra vez? Sí. Ah, vale, que te salta algo. Te salta un ruido o algo. Me encanta cuando te asustas. Joder, pues tengo una Sí. aplicación perfecta para eso, ¿eh? Y es que sigue bueno, fantasmita. Ay, no, broma, broma. Hola, ¿podéis decir el nombre de quien acaba de entrar al chat de Ex Hunter? Hostias. ¿Has escuchado, no? ¿Qué ha dicho? Sandra. Sí. Hostias, tío, te lo juro que la puta sensación me entra ganas de llorar todo el rato. Sí. O sea, es la sensación, pero luego es que me gusta, ¿sabes? Porque soy Claro. fanático de estas mierdas. Sí, a mí me pasa lo mismo. Dice, me voy, me acojona, ¿Es borracha? sí. Hasta tus antepasados te conocen. Dice que eso le da miedo. Vale, va, pues lo cortamos ya. No, con otra cosa, que no sea con el mío. Y un momento, ¿cómo coño ha escuchado lo mío? ¿El qué? Dice que no, que juguemos con Sí, ella, pero la estoy leyendo, la tengo en el chat. en cuanto he dicho yo lo de cachondeo, lo de... ¿Ves? Mira, lo que dice Sandra es lo que digo yo siempre, ¿ves? Por eso cuando digo que cuando yo pregunto y todo, hay que estar en silencio y tranquilos, porque es lo que dice Sandra. Esto no se puede usar como si fuera esto aquí un jiji jaja, ¿vale? Esto sí Ya. se usa con respeto, ¿vale? Porque más que nada por eso, no hay que reírse de nada, ni de que no me creo nada, ni nada. ¿No te lo crees? Vale, échate a un lado y déjame a mí con lo mío, porque yo creo que sí que puedo sacar algo en claro. Pero la gente que a lo mejor lo coge como cachondeo o tal, ahí es cuando ya empezamos a meternos en camisa de once varas, ¿sabes? O sea, de que, Ahí ah, te está, estás sí. riendo de mí, pues ahora me voy a reír yo de vosotros. Luego otra es eso, que esto no es ninguna apertura de puertas ni nada parecido, como me dicen mis amigos, dice, tío, Alex, ya solo te falta hacer la ouija. Digo, no, a ver, no os confundáis. Estos son intercomunicaciones, La ¿sabes? Ouija ya es otra historia, ¿eh? Claro, el otro es ya, pues eso, abrir portales y invocar a cosas que no tenemos que invocar. Entonces, estos son transcomunicaciones. Son un TCI. Entonces, esto es abrir ondas para que ellos intenten comunicarse con nosotros. Pero de normal, son espíritus buenos. Siempre te puedes abrir algún cabroncete. Pero son entidades, no son espíritus malignos ni nada de eso, ¿sabes? Son entidades de gente que, o por lo que fuera, está en otro plano, o por lo que fuera, no sé, porque hay veces que coinciden las cosas que dicen. Es que es, no sé. A ver, lo bueno es que esto es una aplicación, pero digo que yo nunca me metería en estas mierdas, que te digo. Por mucho que sea fanático, o sea, y Claro. vea historias por ahí, prefiero ver las historias a yo meterme. O sea, Pues nunca me yo metería. ya te digo que igual, conforme se vaya todo esto del coronavirus y todo eso, se puede salir por las noches y se puede andar, igual algún día Eso sí.
Ya sé por dónde estás yendo. Sí que me gustaría hacer directo yéndome a un sitio Exacto, abandonado. me voy a, no, no, a un sitio abandonado, no, me voy a mitad del bosque, ¿sabes? O eso, a un sitio abandonado, lo que sea, de rollo urbex, pero todo en Dice que se directo, ¿sabes? apunta. Sandra se apunta, pues ya Joder. somos. No, pero él no es de aquí, ¿eh? ¡Hostia, mi rodilla! No, pero no pasa nada, ¡Tu podemos. puta madre! ¿Qué coño ha sido eso? Se puede hacer. Ah, vale, Kazuma Se puede Sato. hacer quedada. Bienvenido. Sí, pero es que tú vives muy. Se puede Muy hacer quedada, lejos. claro, sin problema. Pero tú vives muy lejos, hombre. Joder, pero bueno, da igual, se puede hacer directo conjunto. Ya está, no pasa nada. Sí, eso es verdad. Eso no te preocupes, que eso se apaña. Pero ya te digo yo que sí que me voy a ir algún día perdido en el monte. Por ahí. Y veremos cosas raras. Yo con Sandra he ido a sitios, He ido a sitios así raros, pero de cojones. Pero en grupo. Claro. Te Yo lo juro, sí pero voy en que. grupo. Otra cosa Me es que acuerdo el otro me. día. Es que fuimos a un. Todavía me acuerdo, como si fuera ayer. No me acuerdo qué era, pero en un sitio de fundición de algo. No sé si donde quemaban basura o lo que sea. Pero te juro que era ver el bosque, me acojonaba muchísimo. Hasta que me entró un apretón y todo, ¿eh? Madre mía. O sea, llega un punto de. O sea, me pongo tan nervioso ya que me empieza a doler hasta el estómago, no sé por qué. Sí, a ver, ya te digo, yo lo tengo pensado algún día que vaya por ahí con la tienda, pues eso, probar, porque el chico este que te digo yo, va, se va a mitad del monte, enano, y la Spirit Box, va, que no da abasto, o sea, no da abasto, y ya te digo, dime. Me está preguntando si es cuando yo fui con ella a unas pistas abandonadas de fútbol. Sí, fuimos, sí fuimos. Sí, yo estuve delante. Pues por eso, en esos sitios, nano, tiene que saltar que no veas, ¿sabes? Mira, yo que he Porque. tenido experiencias en mi casa, que he tenido hasta que quemar jamones, digo jamones, perdón, limones, y es que Ah, estoy digo, llegando a jamones, quemar. digo, de eso de chuchería. Eso, uy, jamones, tío, quemar jamoncillos. A ver, sería raro eso, ¿no? En todo caso, mejor prefiero decir que es un filete para hacer un bocadillo. Ay, Quemar jamona. jamones. Jamona, que te quemo con el Paca alzallamas. jamona. No, en serio, quemar limones. Pero. Y luego decir una frase. Y lo que olía no era normal. Y luego escuchaba ruidos raros después de quemar un limón. Madre mía, tío. Eso me lo dijo mi suegra y me dijo que era para expulsar cosas malignas, ¿no? Las energías y demás. Te juro que cuando lo hice y se escuchaba después como lamentos y cosas, es que era muy raro. Pues Está poniendo. estábamos jugando antes a Suamofobia y ahora pues estamos con el Spirit Box. Estábamos Y probando a no. ver, pero eso. Nada, sí, iba a cortar ya lo del Spirit Box y eso, tío, porque digo, va, no contestan mucho ni nada y. Te Yo qué sé. juro que te juro, prefiero más comerme 5 millones de screamers de lo que me puso este hombre a jugar bueno, a jugar a. A escuchar esto, ¿no? Pues Sí. mira, ¿te acuerdas que te he dicho que había hecho lo de la canción esa y tal? Pues mira, vamos a quitar el Spirit Box y te enseño con la aplicación que lo he hecho y todo, verás. Mira, a ver si te mola. Mira qué guay y qué sencillo. Bueno. Aquí tenéis música para dormir. Para ir a dormir. A ver, a ver. Es lo que te digo, que tú dices, hostia, parece que es que sea metal, ¿no? Pero tiene sonidos electrónicos también, vale. A verás, a verás, a verás. Déjame que toque y verás. Tú toca, tú toca. A ver. Si me acuerdo, es que ya no me acuerdo de los botones, pero bueno, se puede cambiar. Vale, siguiente compás y vamos para allá.
Que tío, puedes jugar como quieras, nano. Te va a costar dormir, ¿no? Me va a costar dormir. No, pero tengo la manía de acostarme tarde, sí, y luego despertarme a la misma hora de siempre. ¿No? Sí, yo de normal también, tío. Pues nada, tío, lo que vamos a hacer. Yo. Tu futuro DJ, ¿eh? ¿El qué? Tu futuro DJ. A ver, si yo soy DJ, cabrón. ¿En serio? Claro, mira, a ver, espérate, ahora que. A ver, espera, ahora que tengo esto aquí. Quito esto de aquí. Cerrar. Mira. A ver, paso esto por aquí, lo pongo aquí. A ver si te quieres, Andreta, ha sido un placer. Mira. Muchas gracias, lo de traer gente. Hola, Retica, ¿qué tal estamos? Y por cierto, tengo que quitar lo de más 18, que aquí no está pasando nada malo, ¿eh? Como si fuera aquí algo sexual. ¿Quién, yo? No, no, yo. Ah. Se he puesto aquí en más 18 para sacar de referencia por si acaso, pero aquí no está pasando nada, ¿eh? O sea, me refiero a insultos, algo vulgar, ¿sabes? No sé. Mira, ¿ves? Ahora, por ejemplo, en Discord, a ver, te voy a compartir esta pantalla. Has llegado justo a tiempo para no sufrir de terror, ¿eh? Vale. A ver si te suenan las canciones. Bueno, ¿sabes las canciones más retro? Si son algo más retro, te suenan, ¿no? Se supone, ¿no? ¿Eres retro? Joder, retro. Yo qué sé, ¿juegos de la Nintendo o de la Mega Drive te suenan? Sí. Vale. Pues mira. ¿Lo ves, no? ¿Se ve? Sí. Vale. Esto fue en la cuarentena, ¿sabes? Lo que hace el aburrimiento. Estos, tío. A ver, a ver. ¿Qué es eso, un nano? Bueno, es que yo antes llevaba máscara, yo antes no enseñaba la cara. Pues eso, cancioncillas, tío, y pues eso, la de, pues hace Sonic o cosas así. Me puse a hacer una sesión. Me dijeron, ay, pues la podías hacer de música de videojuegos, tal. Pero yo no me pincho house. Por ejemplo. Hay un puñado, tío. Sí, por eso te digo que te pases si quieres por el canal y la ves y hay un puñado. No voy a hacer los vídeos de siempre. Pero sí, hay un puñado. Mira, ¿ves? Mira. Lo que te decía. Mira, escucha. ¿Jugar a Phasmophobia? No, eso ya era antes. Ahora estamos con otra cosilla. Mira, te voy a poner el vídeo que hice. Es original el Phasmophobia, es original. Estuvimos jugando ahí un buen rato. Bueno, por no decir que yo estuve jugando toda la noche casi. Mira, Dale, play, sí. Este fue la primera vez que lo usamos en directo. Vamos a hacer una prueba. Hola.
Hola. Flipa, si se ha escuchado bien. ¿Para qué electrodoméstico sirve el mando que tengo en la mano? Yo ahora mismo acabo de escuchar tele, pero bueno. Yo también. Joder, ese es el turno. Yo también. Es que se quedó flipando, tío. Es que ya verás. Es que ya verás las burradas que suelta, tranquila, vale, pues nada, ya. No preguntamos. Es que claro, ha sido tú. Me pillé ni de coña, digo, pues ya verás tú. Ah, ostras, espérate. Vale, espera. Sí, era jodido. ¿Puedes repetirnos el apellido de Rosa, por favor? ¿Ves? Ahí ha dicho sí también. ¿Ves? Te he puesto los subtítulos, vale, para que lo veas. ¿Lo has escuchado? Que te voy a hacer un clip y todo. Ha dicho cara. ¿Cuál? Mira mi cara, ¿sabes? Mira, o sea, cara de decir, no puede ser, tío. Madre mía, no, en serio, de verdad, ¿eh? De verdad, ¿no lo habéis escuchado? Porque yo sí que lo he escuchado. Lo de cara sí lo he escuchado. Pues luego ha dicho, ¿cuál? Guau, pues es que luego lo voy a buscar y todo luego, no. Es que no sé cómo se va a escuchar, tío. ¡Aniquiéstate! Hostia, tío, es que estaba flipando en ese momento, ¿eh? Lo de cara sí, y lo de cuel ha hecho cuel, ¿sabes? O sea, ¿de qué color es la ropa que llevo puesta? Negro. Vale, ya has escuchado lo que me ha dicho. Tres. Camiseta. Mira lo que me dice ahora, ¿eh? Dice negro, lo he escuchado tres veces, negro, y luego ha dicho camiseta, y luego ha dicho camiseta. Inútil. Flipas, ¿eh? Flipas. Y mi cuñado dice, lo he escuchado, pero súper nítido. ¿Ves? El turu, yo ya no quiero jugar más. Negro, ¿sabes? O sea, pantalones, camiseta y sudadera de negro. Y le digo, ¿de qué color tengo la ropa, sabes? Y dice, negro, camiseta, inútil, no sé qué, digo, ¿en serio? Yo ya os dejo. Yo paso ya de preguntar. Sí, yo no, si me estoy quedando todo loco ya. Pero pues lo que te digo, que son todo frases raras, tío, y de repente pup, te lo suelta ahí de pup. Pues eso. ¿Sabes el nombre del novio de Rosa? Ahí ha dicho, tenemos. Vale. Primero, tenía que haber preguntado, perdón. ¿Sabes quién es el novio de Rosa? ¿Ves? De Málaga. ¿De Málaga? De Lugo. ¿De Málaga? Yo no sabía que eran malagueños, tío. ¿Pero soy malagueño? Sí. No me jodas, ¿en serio? Ha dicho de Málaga. Lo he escuchado perfecto, de verdad, ¿eh? No sabía de dónde erais. O sea, sabía que erais de por ahí, de para abajo, ¿sabes? Sí, el Turu es de Málaga y Miru, la que también estaba en el chat, que estábamos preguntando para ella, es de Málaga también. Por eso que no, lo de Lugo me di cuenta yo, viendo el vídeo varias veces, dije, hostia, luego dice o Lugo, pero primero dicen de Málaga y son malagueños, tío. Y es que ahora verás cómo acierta la edad y el nombre de él y todo también. No sabía dónde era y he escuchado de Málaga. Vale, espérate. Sí, de Málaga. Pues eso. Vamos a quitar el Spirit Box. Mira, digo, vamos. Sí, exacto, que yo no sabía tu nombre tampoco. Pero el de Víctor sí que podía saberlo, porque ya lo sé, pero el tuyo no lo sabía. Y te he dicho yo lo de Juan. ¿Qué he dicho? ¿He dicho Juan? No. Y hace, no ha dicho Juan, no. Ha dicho Fran. Hostia, es que... Claro, eso es lo de, igual que lo de ha dicho José Luis, y hace, no, sí, me llamo Luis, no José Luis, Luis. Dark, yo ya sé que eres de Argentina, hombre. Se juega contigo, y ya por el acento que tenías. Ha dicho Agapito, era decir el turudí del cabrón. Oye, no, pero... Pregúntale el nombre del novio de Rosa, a ver si lo dice. A ver, va. A ver, joder. No sé cómo se llama, si escucháis algo parecido. Lo escucho, pero no estoy seguro. Espera. Es que lo escucharon dos. Vale.
¿Puedes repetir el nombre que nos has dicho del novio de Rosa? Lo ha vuelto a decir, ¿verdad? ¿Ves? Lo ha vuelto a decir. Yo antes lo he escuchado que ha cambiado la voz. Raislin. Es el nick de él en Twitch. Yo no sé cómo se llama, pero... Y luego Turu dijo, no, no, es que también ha dicho Easy, que es un nombre. Dice, lo ha dicho dos veces. Pero es que... Y yo, madre mía, no. Las dos veces que ha cambiado la voz a súper grave y de hombre, ha dicho un nombre. Y no sé cómo se llama, pero es que esas dos voces han sido iguales que lo que me ha pasado con me pasó con lo del mechero. No sé si ella la ha escuchado. Es que ella a lo mejor lo está escuchando mal. Tú estás en Discord y se escuchará bien. A lo mejor luego en el directo se escucha fatal. ¿Sabes cuántos años tiene Rosa? Yo creo que... No, creo que ha hecho una cifra. Pero... ¿Ves? Yo ahí tampoco lo sabía la edad que tenía. ¿Tienes 33? ¿Y ves? Y el fantasma... O sea, la entidad dice... Sí. ¿36? No, 36 no. No, es que yo he escuchado... Ha hecho... ¿O 36? ¿Ves? ¿33? ¿En serio? No, 36 no. Ha dicho 33, es que flipas, ¿eh? Tío. Es que te lo juro, que lo escucho perfecto, ¿eh? ¿Cómo puedo saberlo yo, tío? O sea, es que he dicho, no conozco a la chavala ni nada, tío. Esto es mejor que sea para la lotería, ¿eh? La lotería es que, claro, no la saben. Mira, Fran. Otra vez, Fran. No te llamas a Juan, ¿no? No. Pero vale. ¿Fran? Sí, por eso te digo, es que yo... Sí, tío, yo he escuchado Fran o Juan. Mira mi cara, tío. Me cago en la puta, tío. Derrayado, tío, decir, claro, no puede ser. Es que lo escuché súper nítido. Es de Juan, ¿no? Hay muchas veces que contestan súper rápido, sí, tío. Pues ya te digo, no, o sea... Es que ves, al final acabas todo rayado, tío. Al final acabas todo loco. Porque ya escuchas cosas donde... Voy acabando yo, ¿eh? Me cago en todo, tío. Buah. Pues nada, por hoy lo vamos a dejar aquí. Y otro día, si eso, haremos también otro. Porque al Turu le mola también y yo... No sé por qué, pero me llama. Lo que pasa es que si lo hacemos, claro, hay que hacerlo eso, pues estar callados y de normal... O tengo que... Es que no sé si cortándolo irá guay, pero digo, me tengo que buscar a ver la manera de poder parar el tu, 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 cuando, vamos a decir, sin apretar al de parar, como bajar el volumen. Pero sí, lo bajaré de la aplicación y ya está. Lo digo porque si lo corto no es bueno. Así que nada, nos vemos, tío, mañana o al otro o cuando sea. Hoy mismo, joder, bueno, si mañana, bueno, ya que son más de las 12, que son las 3 y media, sí, de la mañana pasada. Ahora dentro de un rato, ¿no? Nos vemos. Literalmente. Sí, yo sobre las 12, 12 y algo, ya sabes que me meto. O sea que... Vale. De la noche. Pues nada, tío. Un placer, como siempre, estar por ahí contigo. Lo mismo digo. Y nos vemos, ¿vale? Vamos hablando. Voy a despedirme aquí de la poca gente que hay y au. No, de la poca gente que creo que eres tú. Venga, un abrazo de Hunter. Igualmente. Au. Chao. Pues nada, chicos. Aquí se queda la cosa. Así que un abrazote muy grande para todos. Y nos vemos mañana.